Ay, Dios mío. Buenas tardes, family. Es Olecho. Oye, como siempre, señores, mil disculpas. Lo de hoy ha sido descomunal para poder conectarnos a la internet. Bueno, como ya les había anunciado en el título del video, voy a ponerme los niños esto. Hoy tenemos otro encuentro con la historia. Muchísimas personas me habían escrito del video que hicimos hace un par de semanas al respecto. Entonces íbamos a hacer una especie de recorrido por la historia no contada de nuestro país. Para el día de hoy tenemos un invitado, estamos esperando a que llegue, parece que estaba teniendo problemas con la internet. Así que vamos a rezarle para que llegue. Si estás por ahí, escribe en los comentarios y te pongo el enlace aquí, mi hermanito. Ya me enviaron un poco de saludos a Mario 305, a Milet, a La Tormenta de Nueva York. Saludos para ti, mi hermano. Cuídate también. Saludos a La Voz Latina de Virginia. ¡Wow, hermano! Hacía tiempo que no sabía de ti. Saludos a Guantanamera. Buenas tardes, cubanos libres. A Lourdes Rodríguez, a José Valdés, a Guantanamera, a Taimirco, a José Valdés otra vez por aquí. Déjame enviarle un mensaje a nuestro invitado. Está intentando conectarse. Vamos a ver. Saludos a Balbino Martín, Andrés Gutiérrez. Feliz domingo a todos, familia. Estamos tratando de que nuestro invitado llegue, señor. En lo que va llegando nuestro invitado, que está intentando conectarse. Parece que... Parece que estaba teniendo problemas. Bueno, rapidito, ¿no? Decirle, quería darle que lo estuvimos hablando ayer, o se los estuve comunicando ayer en una historia que hicimos en el canal. Buenas tardes, Dolores Álvarez y Lourdes y Michelle y de Real Cuba. Saludos para ustedes. Una noticia terminando, no, fue antier, terminando el programa del otro día, recibimos la noticia que ya el día 20 de este mes, bueno, ya creo que ya está viendo nuestro invitado por aquí. El día 20 de este mes, señores, ya embarcan la silla eléctrica de ruedas que nos donaron para esta niña que vive por allá por Regla y que tanto la necesita. Estamos contentísimos con eso y con muchísimas cosas que están sucediendo. Entonces, como les había comentado, vamos a pasar a nuestro invitado para no estirar un poco. Buenas tardes. Buenas tardes desde Barcelona. Anda, ¿qué te pasó? ¿Tienes contrato con Edensa? No sé, me equivoqué con los enlaces, ¿no? Tengo bien la internet. Lo que pasa es que me equivoqué con el primer enlace que me mandaste, estaba entrando con el primero y era el segundo. Ah, ya, perdona, fue un error que estuvimos cometiendo nosotros. A ver, un saludo a todas las personas que ahora mismo nos están viendo en el chat. Saludos a todo el mundo. Oye, me encanta lo de que se haya conseguido la silla de ruedas para esa niña, ¿eh? No, estoy Qué contentísimo con rápido, eso. compadre. Contentísimo. Quisiera, hubiésemos querido que fuese más rápido, pero bueno, al menos ya tenemos esa ya. Bueno. Bueno, vamos a empezar, que vamos como 20 minutos de retraso y después me dicen que no te dejo dormir. Mira, yo le estaba diciendo a las personas, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre esta figura, ¿no? Tan emblemática aquí de la historia de Cuba, Carlos Manuel de Céspedes.
el padre de la patria. Y bueno, antes de empezar... Yo le digo el padrastro de la patria. Ahí vamos a llegar, ahí vamos a llegar. Antes de empezar, no, sí quería decirle a la gente que esto no se trata, porque siempre hay personas que lo prestan una mala interpretación, que no se trata de desprestigiar a nadie, sino de acercar a la persona, a cómo fue su vida, cómo pensaba, a cómo era, acercarlo un poco más a nosotros, hacerlo más humano. Quédense hasta el final de la directa, señores, que según me dicen, tenemos un par de sorpresitas. Según me han contado acá. Mira, un par de chismecitos históricos que no son muy conocidos, pero que hoy vamos a hablar de eso. Vamos a tener la premisa por acá. Mira cómo vamos a hacer para todas las personas que nos están viendo. Yo tengo aquí algunas preguntas que te pudiera hacer sobre eso para comenzar. Y luego de eso, las personas a los que le interesen pueden poner alguna pregunta en el chat. Podemos pasar a algunas personas al chat que quieran preguntar algo y bueno. Ahí no, subiremos gente para que hablen con nosotros. Por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, a propósito también de que ahora hace unos días fue el aniversario de la caída en combate también de Carlos Manuel de Céspedes, el 27. No, en combate no. Eso también vamos a hablar ahora. De eso también vamos a hablar ahora. Bueno, hermano, mira, vamos a empezar. ¿De quién? Oye, me están preguntando que si es tu cumpleaños. No, compadre, yo no sé qué ha pasado con Facebook hoy. He recibido 200 felicitaciones de cumpleaños. Bueno, yo cumplo el 27 de agosto. Mejor. Y de pronto Facebook ha dicho que es mi cumpleaños, no sé por qué, porque está la fecha de mi nacimiento bien puesta. ¿Algún problema? Así te están felicitando, tienes felicitaciones. No, voy a recibir dos felicitaciones en el año. Oye, a ver, vamos a ver si empezamos con esto, que esto es interesantísimo. Todo esto parte de varios artículos que tú has escrito, yo me los he leído. Obvio que cuando terminemos el programa, vamos a dejar los enlaces a todos para que todas las personas vayan ahí. Una de las cosas que nos han, al menos a mí no, que me ha motivado a esto, es, digamos, que incentivar también el hábito de la lectura en las personas y sobre todo si es el de nuestra historia. Entonces vamos a comenzar con Carlos Manuel de Céspedes. Si me puedes hacer, digamos, un breve resumen desde que nace hasta que, digamos, hasta el 68. Rapidito, sí. Bueno, primero tengo que volver a insistir sobre lo que acabas de decir tú, ¿no? O sea, lo que vamos a conversar hoy sobre Céspedes es, vamos a interiorizar un poco más sobre su vida pública y privada, pero sobre las cosas que no nos contaron. Y muchas de esas cosas a lo mejor no son muy agradables de saber para los puristas. Yo soy un gran enamorado y respetuoso de todos los próceres de la patria, o de casi todos. Cuando digo de casi todos es porque tengo ahí mis problemas con alguno que otro. Pero en general respeto mucho la historia de Cuba y siempre estoy por la verdad, que es lo que debe caracterizar un análisis histórico de cualquier hecho o personaje histórico. Y lo que nos sucede a nosotros los cubanos es que nos distorsionaron gravemente la personalidad de muchos de nuestros héroes de la patria. Pusieron cosas en sus biografías que no eran ciertas, quitaron algunas que lo eran, y que a la vista de los puristas manchaba la imagen de los próceres. Y en el caso de Carlos Manuel de Céspedes ha sido muy controvertido porque evidentemente es el padre de la patria, título que también muchos cubanos ponemos en duda, muchos cubanos de a pie y muchos historiadores también, pero que es un hombre con muchos claroscuros, tantos que yo me decidí a hacer esta serie que tú has leído, a la que le faltan dos capítulos finales que no he podido terminar porque he tenido muchas cosas que hacer, pero que ya está casi terminada y que la voy a publicar en cuanto pueda y en cuanto me dejen en Facebook, porque tú sabes que estoy bloqueado. Vamos a empezar.
por el principio. Carlos Manuel de Céspedes es uno de nuestros, de los muchos que tenemos, pero específicamente él es un prócer de cuna dulce, que yo les llamo. O sea, nació rico, riquísimo, español de abolengo por los cuatro costados, por dos abuelas y sus dos abuelos, y sus dos padres, sus padres, su padre y su madre, y los padres de ambos eran españoles de... sentaron sus reales a principios del siglo en la zona de Bayamo, y nació ahí, nació en cuna rica, nació con varias vueltas de cordón umbilical en el cuello, con lo cual su madre, él tuvo problemas respiratorios desde niño, tenía un asma bastante perniciosa, y su madre también, por los, como tuvo un parto malo, pues no pudo darle el pecho, se le cortó la leche, y a él lo alimentó una esclava que estaba amamantando también en aquellos días, que aparece por ahí con el nombre de Yaya. Y esta esclava se nota que verborreica y con mucho palique, le contaba muchas historias de niño. Él fue enseguida, conoció qué cosas eran los guijes, que toda la imaginería afrocubana con la que trajeron los esclavos y con las que dormían a los niños y tal, pues estuvo muy pegado a su ama de cría. Como a los 6 o a los 7 años, la familia se trasladó a Mayarí, a unas casas que tenían ahí, porque hubo un par de ataques corsarios y la gente de Bayamo se fue corriendo, sobre todo los ricos, y entonces hizo sus primeros estudios, sus estudios elementales los hizo en La Manigua, en el campo. No vamos a decirle Manigua, porque la Manigua era de los mambises, pero sí en la residencia campestre de sus padres, con esa esclava de la que te hablo, y un cura dominico, que fue quien le enseñó sus primeras letras. Excursó sus primeros años de estudios primarios en Oriente, y se fue a estudiar a La Habana, como todo hijo de buena familia provinciana, pues se fue a la Real Universidad Pontificia de La Habana, primero al Colegio de San Francisco, me parece que fue, donde terminó el bachillerato. Tuvo de maestro a José Antonio Saco y a Cirilo Villaverde. Oh. Y sí, el tipo venía ya ranqueadísimo, con un gran aval de estudio. Fue muy buen estudiante, buenísimo estudiante. Por sus problemas con el asma también fue muy buen deportista, porque los médicos le recomendaron que hiciera deporte. Y yo siempre digo que Carlos Manuel de Céspedes fue el vigoréxico de la guerra del 68, porque dicen que tenía un cuerpazo espectacular. Hay cartas de Máximo Gómez a su amigo este de la guerra, perdóname que se me vaya la mente, que he estado todo el tiempo escribiendo y se me... Este amigo Francisco Vicente Aguilera le escribió a Máximo Gómez una carta y le dijo, nuestro presidente anda, eso fue después de Weimar, y se anda corriendo varios kilómetros y está ejercitando el cuerpo y la mente, tiene un físico portentoso. Y por eso mismo también se ve que tenía mucho éxito con las mujeres. Fue un hombre infiel, como lo fue Martí, más que Martí. Él se casó con su prima, terminada la carrera, estudió leyes, que fueron 3 años de leyes. En aquella época, en Cuba, la carrera de leyes no te permitía ejercer, o sea, si no te recibías de una universidad española en España, no podías ejercer como abogado. Entonces, casi todos los que empezaban estudiando leyes, que era el curso junior de leyes, digamos,
después los padres los mandaban o se iban a estudiar a Europa y entonces terminaban sus estudios. Y él decidió venirse aquí, a Cataluña. Muchas de las cosas que voy a contar hoy las sé porque me he metido un montón de horas en las bibliotecas de aquí, vivo al lado de la biblioteca de Barcelona, y ha sido un placer para mí sentarme aquí a leer sobre Carlos Manuel de Céspedes, textos sobre él que solo están aquí, en esta biblioteca. Y antes de casarse, se casó con su... O sea, antes de viajar a Barcelona, terminar sus estudios, se casó con su prima hermana, María del Carmen de Céspedes, una mujer... Creo que tengo una foto por aquí. Sí, todavía no hemos llegado, porque de esta no tenemos fotos. Todavía no hemos llegado a Ana de Quesada y a Cambula. Vamos a esperar un poquito. Se casaron, estuvieron 28 años juntos, me parece que sí, o 29 años juntos. Pero bueno, casándose, se fue la dejó a ella en Cuba y se vino aquí a Europa y le dio la vuelta a Europa con el dinero de sus padres, viviendo muy bien. Estudió aquí en Barcelona. Llegó a Barcelona y estaba la universidad cerrada. Estuvo un tiempo sin hacer nada. Se hizo muy amigo de la reina de España del momento. Estaban las guerras carlistas y habían conflictos entre el general Espartero y la reina María Cristina. Había muchos problemas, él era partidario de la reina y también se hizo muy amigo de un gran personaje de la historia de Cataluña, que era el general Prim, que estaba llamado a ser un importantísimo prócer de Cataluña. Él estaba bien asentado políticamente, empezó a tener conciencia política aquí, en España. O sea, en Cuba él todavía no había florecido como... No se le había despertado la cosa libertaria, y eso empezó a conocer los movimientos obreros de aquí de Italia, de Inglaterra, fue a Turquía, conoció a los obreros turcos, y hay que decir que también lo que sabemos de esto, se ve que incluso participó según él en sus propios escritos, participó en algún enfrentamiento armado, aquí tuvo un duelo con algún militar español que se metió con Cuba. Todo eso lo sabemos por él, pero no está reflejado en ningún otro documento. Y quiero decir que a Carlos Manuel de Céspedes hay que cogerlo con muchas pinzas, porque era un hombre que, sin mentir, digamos que adornaba mucho la realidad, y eso lo hizo durante toda su vida, incluso cuando era presidente de la República de Cuba en Armas, que ya veremos cómo escribía los partes de guerra, cómo adornaba las victorias con grandes botines de guerra. Botines de guerra que después, cuando los historiadores empezaron a confrontar eso con los partes de guerra españoles que están aquí, vieron que había muchos de ellos, pues se fantaseaba. Hay incluso una anécdota muy, muy, muy famosa, que es que dio por muerto a un general español, a un coronel español, dos veces. Lo mató en una guerra y después lo mató en otra. Y después dijo que había sido un error y que el general tal ha muerto dos veces. Era un tipo muy fantasioso. Y antes de meternos en la historia de la guerra, vamos a terminar con un tema que era que cuando empezó a hacer sus estudios secundarios, digamos, los equivalentes a lo que son hoy los estudios secundarios, uno de sus tíos, su tío Francisco, el padre de la mujer con la que se casaría más tarde, le enseñó a jugar el ajedrez. Y el ajedrez es... podemos decir que Carlos Manuel de Céspedes es el padre del ajedrez cubano también. En Cuba. Sí. Si nos ponemos a fantasear, el ajedrez
Era evidentemente un juego de la élite en aquel momento. Era, o sea, un tablero de ajedrez, y saber jugar el ajedrez, pues era un detalle de clase. Y de hecho, ya después en la manigua, cuando él se ponía a jugar al ajedrez, que sus partidas eran como espectáculos, porque era capaz incluso de jugar de espaldas al tablero y solamente escuchando verbalmente los movimientos que le decían que había hecho su oponente, y contestaba él verbalmente lo que había que hacer. ¿Contra quién jugaba? ¿Contra los soldados? ¿Contra los oficiales? Hablaremos de esto también, porque una de las cosas que él le pedía, él tuvo muchísimos ayudantes. Él tenía un séquito como de 10 ayudantes que iban cambiando, pero su ayudante de cabecera, su guardia de corps, digamos, tenía que ser jugador de ajedrez. Ese era un requisito que tenía que cumplir, y que estuvo buscando muchísimos ayudantes hasta que al final encontró a un ayudante del que hablaremos más para adelante, porque todavía no nos hemos metido en la manigua, pero ahí hay mucho que contar. Y terminó casi su vida jugando ajedrez. O sea, estaba jugando ajedrez cuando le avisaron de que había una tropa española cerca del enclave de San Lorenzo, donde murió. Vamos a ir ya directamente al regreso de Carlos Manuel a Cuba. Carlos Manuel no tenía en aquel momento no le daban demasiado prurito aceptar cargos de España. Él era miembro de la Sociedad Filarmónica de Bayamo, y tuvo varios cargos, incluso a nivel de ayuntamiento, puestos por los españoles, pues porque necesitaba dinero. Había dilapidado gran parte de la fortuna de su familia a su paso por Europa, y su padre murió, y entonces tuvo que regresar. Él estaba en Turquía en aquel momento, tuvo que pedir dinero a algún amigo para volver, y volvió para hacerse cargo de la familia y de lo que quedaba de las tierras que le quedaban por la punta, un sitio que se llama La Punta, en Bayamo, cerca de Bayamo, y otras fincas más que tenían por ahí. Y empezó a trabajar como abogado, que hay que decir que tuvo mucho éxito como abogado. Se lo curraba muy bien, y empezó a florecer en ese aspecto. Empezó a ganar dinero, a ganar clientes, empezó a escribir, a hacer traducciones. Él ya había escrito una comedia, Los dos lirios, creo que se llama, no me acuerdo muy bien, Ah, que fue también escribía también. Voy a escribía, empezar a escribir. y muy bien, escribía con una delicadeza y un sentido de la prosa magnífico. Carlos Manuel era un hombre que además manejaba muchísimos idiomas, era experto en latín. Wow. Y sí, era un tipo muy instruido, eso no se le puede Era quitar. casi un genio, ¿eh? Sí. Y además, a las mujeres le encantaba escucharlo. Por eso era que se las cepilló a toda la que encontró. Y estaba hablando yo de su esposa, de su primera esposa, que tuvo que sufrir realmente. Fue de las primeras, la primera mujer de Céspedes fue su prima. Fue una mujer, María del Carmen, muy entregada al matrimonio. Le dio tres hijos, uno de ellos Óscar, este que mataron los españoles al final. Y fue una mujer sufrida, porque Carlos Manuel estaba en el mejor momento de su vida, en la juventud, de espléndida, vigoroso, lleno de éxito. Había venido de Europa, era un tipo leído y instruido y enamoradizo, y entonces ella sufrió muchos cuernos de su marido. Llegamos al año 67, el año previo al grito de Yara. Eso te quería preguntar, ¿no? Yo que para ir haciendo esto con preguntas. Bueno, de estas cosas que tú me estás escribiendo, que no enseñan en la escuela, por supuesto, porque esto no lo leí en la escuela, ¿no? Reunía todas las virtudes
necesaria de un líder. Lo era. Claro, por supuesto, esto lo era, lo era. Lo engrandece lo era, más sin duda. Ante todos nosotros. Entonces, de todas estas cosas que... Perdóname, aquí hay un detalle que se me escapa que es muy importante. Tanto Carlos Manuel de Céspedes como Francisco Vicente Aguilera, los dos eran masones. Sí. Y fundaron. Esa era la pregunta. Esa era la pregunta. Un montón de logias. Claro, y la guerra, en realidad, esta preparación de la guerra se forjó al calor de la masonería. O sea, ellos fundaron muchísimas logias. De hecho, después se fundaron logias. La República de Cuba en armas, mientras estaban a caballo, ellos iban fundando logias también. Pero previamente a que empezara el grito de guerra, a ellos los unió el hecho de la masonería. Y la masonería fue, o sea, las logias masónicas en el oriente de la isla se convirtieron en pequeños reductos de los revolucionarios. Y de hecho, el primer llamado a la guerra se hace en el año 67, no en el 68, en el 67, Vicente Aguilera, él y Perucho Figueredo, en una logia, deciden romper el corojo y empezar la guerra. Lo habían previsto para el mes de diciembre, y ya Carlos Manuel, desde el principio, empezó a poner sus... a decir que tenía que ser antes. Este primer grito de Villara que no se dio, se frustró porque hubo un chivatazo y no se pudo concretar eso. Pero empezó a armarse el Partido Revolucionario, la Junta Revolucionaria, y quien mete a Carlos Manuel de Céspedes en todo esto es Francisco Vicente Aguilera, el hombre de los dineros. Francisco Vicente Aguilera en aquel momento era probablemente una de las fortunas más grandes de Oriente, si no la más grande de Oriente, y tenía muchísimas propiedades por el resto de la isla. Era dueño de medio Bayamo, de medio Mayarí, tenía destilerías, tierras, 500 esclavos, que era una dotación muy grande para mediados del siglo XIX. Y pues, al final, incluso recordando los mambises en la guerra, quien pertenecía a la columna de Francisco Vicente Aguilera era un mambis privilegiado. Tenían 3 mudas de uniforme, botas con piel hechas de piel de vaca española, insignias de oro y de plata, hasta putas tenían. O sea, caer en la columna de Vicente Aguilera era casi un mérito. Y eso contrastaba con otras columnas. Pues, con otras columnas de otros generales que iban los mambises iban desnudos sobre los caballos, sin silla ni nada. Y se pasaban días sin comer. Sin embargo, la de Vicente se comía muy bien. En fin, que yo llamo la atención sobre este hecho y sobre la importancia que tuvo Francisco Vicente Aguilera en la vida política y en la vida personal de Carlos Manuel de Céspedes, porque no se habla mucho de eso. Y en realidad quien comenzó y quien empujó ese primer grito libertario fue Francisco Vicente Aguilera. Era quien tenía, de hecho, fíjate cómo es, que estando instaurándose la primera, el primer grupo de revolucionarios en Bayamo, y cuando empezaron a designarse los primeros puestos de los delegados de provincia, Francisco Vicente Aguilera se cambió a Mayarí para que Carlos Manuel de Céspedes pudiera presentarse por Bayamo. O sea, él le puso una alfombra roja a Carlos Manuel de Céspedes para que entrara de lleno en la lucha. Y entonces se empezó a preparar el grito de Yara. Se enfermó. Eran grandes amigos, ¿no? Ellos eran grandes amigos. Eran como hermanos. Y de hecho, todo esto, todas las cosas que le hizo Carlos Manuel de Céspedes Aguilera a lo largo de su vida, hasta la última, que fue la gota que colmó la copa,
se las perdonó. O sea, Vicente Aguilera no vio, por ejemplo, esta historia que pasó tan complicada con el grito de Yara, que Céspedes se adelanta. O sea, Francisco Vicente Aguilera no quería que fuera el 10 de octubre. Quería que se terminara el año, que se pudiera hacer la zafra de ese año 68-69, para que el ejército y todos los criollos que participaban poniendo dinero, porque todos eran, también eran criollos acaudalados, muchos de los que se anotaron a esta primera guerra, poniendo pasta. Y Aguilera quería que, no, que se terminara el año para poder rentabilizar la zafra y tirar para adelante. Paralelamente a esto, y ya recordemos ya que la fortuna de Céspedes estaba un poco en baja, Céspedes se asocia con su hermano Francisco, y ahora sí que podemos poner una foto de Francisco. Yo te dije que empezábamos por la de las mujeres, pero vamos a poner una de la foto de Francisco Vicente Aguilera para que la gente vea la cara del hermano de Céspedes, que se asoció con Céspedes. Es el del bigotón blanco. A ver, por aquí tenemos... Está un poco lenta la internet, ¿sabes? Sí, ya estoy viendo, aquí. Pero bueno. Yo voy a hablar mientras tanto. Aquí tenemos a protagonista todo el rato. Ah, exacto. Ah, estos son como los... Esta la tenemos que dejar para el final. Esta es una gran... Y esta es Cambula. Te iba a hablar de todo esto ahora porque entramos en la de Majagua, que es donde él conoce a Cambula. Pero vamos a hablar... Y esta es su segunda mujer. Ana, está extremadamente lenta la... Bueno, ya para ir cerrando más o menos ese tema, ¿no? El que lo introduce a él en todo esto fue Francisco Vicente Aguilera. Yo te estoy hablando ya de la preparación del grito. Ahí está el señor Aguilera, que murió pobre. Yo digo que casi por culpa de Carlos Manuel, por una situación histórica que se dio. En fin, ya llegaremos a ese momento. Obvio que todos no lo vamos a poder contar aquí. No lo vamos a poder contar. Yo invito a la gente que lo está viendo a que me lea. Este es el... Porque viene por una organización, no tengo manera de saltarlo, ¿sabes? Bueno, no te preocupes. Vamos viendo. Yo quería solamente que pusieras a su hermano. A ver, vamos a quitar esto aquí, a ver si yo puedo buscar al hermano por acá. Vamos a buscarlo. Sí. Mientras vamos hablando de su hermano. Aquí tenemos que desmitificar una historia, esta historia de los esclavos. Que cuando Carlos Manuel de Céspedes se asocia con su hermano y compran la de Majagua por unos 81 mil dólares de la época. La de Majagua era una finca preciosa con unas vistas al mar, en un promontorio con unas vistas al mar, tenía un ingenio y tenía una dotación de 5 esclavos, solo 5 esclavos. Carlos Manuel de Céspedes y su hermano hacen un contrato con una empresa para que ir pagando esa casa, esa hacienda, con el dinero que diera la fábrica de azúcar, el ingenio. Carlos Manuel de Céspedes era muy mal administrador, nunca supo administrar bien los negocios y el ingenio no daba, no se veía rentabilidad en eso. Y poquito a poco empezó a endeudarse, se endeudó muchísimo y los esclavos dejaron de pertenecerles. O sea, realmente los esclavos a los que él le dio la libertad, a pesar de que eran los esclavos que él conocía y que veremos ahí en una foto que te mandé, esa sí la tenemos que poner dentro de un ratito, que está fotografiado con sus esclavos. Tenemos aquí una foto histórica
que es la única foto del día de la de Mahahua, que es un daguerrotipo que hizo un italiano, amigo de él, y que 9 o 10 años después, ya cuando él era presidente de la República en Armas, de Cuba en Armas, le envió la foto que le había hecho. Y ahí están todos, no se ven muy bien algunos porque la foto está muy, el daguerrotipo está muy deteriorado, pero ahí está. Esa foto sí la de todos los generales, incluso está Cambula con él, la chica esta de la que hablaremos, esta señora de la bandera, que merece que hablemos de ella un día, solo de ella, porque tiene una historia, y los esclavos. Están los esclavos, los 5 o 6 esclavos, que 5 esclavos que tenía él, al pie de la foto. Están en el suelo. Ellos están sentados y los esclavos están en el suelo. Después leeré el comentario que hace él de esa foto, de esa misma foto cuando se la mandaron. Pero bueno, él se muda a la de Mahahua, deja su casa, la casa de Bayamo, esta casa de la que hablamos esta tarde, que no se quemó en el incendio, ¿te acuerdas? Esta casa ya no era su casa. Había dejado de ser la casa familiar hacía mucho tiempo, sus padres habían muerto, y su mujer, él se llevó a su mujer a Mahahua, y la mujer murió en la de Mahahua. En la hacienda de la de Mahahua, él tenía a un mayoral de los esclavos, y la hija de ese mayoral, que era una niña, cuando él la conoció, una niña de 5 o 6 años, esta me parece que la casa rústica de una pintura que hicieron de la de Mahahua, pero no es de la casa. La casa era una casa de mampostería preciosa. No, debió ser otra dependencia. La hija del mayoral, Candelaria, a la que él le llamó Cambula desde niña, pues aquí está el primer, digamos, resbalón moral del prócer, porque él se enamoró de esa niña, teniendo ya 32 años, la niña tendría 13, y le hizo 2 hijos, una muchacha rubia, campesina. Siempre que veo a orientales rubios del campo, yo no sé si tú has visto que en el campo cubano, en Camagüey, en Oriente, hay como una especie de raza de guajiros rubios, muy rubios, ¿sabes? Que ahí está Cambula, aquí está con el pelo más negro, pero ella era rubiecita de niña. Y Cambula la hizo su mujer, tuvo 2 hijos con ella, y Cambula lo acompañó hasta que llegó Guaymaro, la asamblea de Guaymaro. Y en la asamblea de Guaymaro, bueno, vamos a hablar del alzamiento, rapidito, porque no puedo dar muchos datos y son muchas cosas. El alzamiento del 10 de octubre se adelantó, esa fue fecha la puso él, después de haber quedado con los demás líderes, incluso del centro de la isla, que iba a ser después de la zafra azucarera. El alzamiento fue como una especie de componenda. A mí me gusta mucho que la gente lea eso de mi blog, porque no podría explicarlo con detalles, pero se mandaron mensajes en papel de cartucho, hubo una historia ahí escondida. El gobierno se entera, el general Balmaceda se entera de esta historia a través de los oficiales que tenía en Bayamo. Van a detener a Carlos Manuel de Céspedes, pero su mujer se está muriendo en ese momento. Tisis. Y lo importante que era la familia y las consideraciones que le tenían a sus padres y tal, pues no lo detienen. No sé a qué me vas a poner ahí ahora. Bueno, esto es una ilustración, esto no es, no es una foto. Pero esta es la foto
Esta es la foto. Esta es la foto que es muy inquietante porque parece una foto, parecen fantasmas, es un daguerrotipo. Y yo tenía por aquí escrito, me parece que te lo voy a leer. Te voy a leer lo que decía la foto, lo que él dice de la foto. A ver, si lo encuentro rápido, si no, pues lo dejamos para después. No, se me ha perdido. Lo tenía por ahí, pero lo he perdido. Hablamos de eso después. Y quizás lo encuentre, pero es muy interesante porque él describe quiénes están en esa foto. Y fíjate lo que hay abajo, esas manchas que hay abajo. Aquí no se ve muy bien, pero si tú tienes la foto delante, sí que puedes ver a los esclavos que están ahí. Los cuatro o cinco esclavos están tirados en el suelo. Sí, se Bien, ve bravo, se ve, imagínate tú, eso es. la foto está cortada, ¿no? Pero no, yo no sé por qué ahora no los veo bien, porque sí que se distinguen las caras de los esclavos. Bueno, como quiera que Mira, sea, déjame ver la cita. sí, pero no, no, no. Yo No. pondré después el enlace de la foto y el texto de Carlos Manuel en la carta que le dirige a un amigo sobre esta foto. Bueno, empezamos ya con el grito de guerra. Carlos Manuel le dio la libertad a unos esclavos que no le pertenecían hacía mucho tiempo, no eran suyos. Y proclamó esa independencia para los esclavos de una manera un poco temeraria, porque después se tuvo que desdecir. ¿Qué pasaba? Que había muchos criollos ricos, dueños de ingenios y de tierras, que habían aportado mucho dinero a la guerra y que iban a seguir aportando dinero a la guerra, que tenían esclavos y que no querían deshacerse de sus esclavos. Entonces, más para adelante, ya cuando se proclamó la República de Cuba en armas y hubo tiempo ya de empezar a legislar y la Cámara de Representantes tuvo tiempo de reunirse y tal, Céspedes estuvo muy de acuerdo en bajarle un poco el tono a esta historia de la libertad de los esclavos y plantearla como una libertad gradual. O sea, esto que nos explicaron, desde ese día ya todos los esclavos fueron libres. Pues no. Sí, De hecho, déjame ver si yo me ubico bien. La foto que mostramos hace un momento, eso fue antes no, de Gris. eso fue en el momento en que se reúne con todos los generales, con todos los alzados de ese primer grito de Yara, que eran muy pocos hombres, se reunieron 160 hombres y sus esclavos. El hecho, aquí está un poco el símbolo de lo que significó ese momento. Ellos se hicieron una foto. Se hicieron un daguerrotipo con un fotógrafo italiano que, por cierto, es el mismo fotógrafo. Esto no es una foto. Esto es una Una ilustración. ilustración. Sí. De ese día solamente hay la foto que yo te acabo de enviar. No hay La ninguna foto. anterior, la que se tomaron Esa. ellos. Entonces, tú Esa. me estás diciendo que esto que nos enseñaron de que liberó a los esclavos, en ese entonces ya él no poseía esclavos. No, sí los poseía, pero no eran suyos. O sea, los No esclavos que eran estaban suyos. allí, no, los esclavos que estaban en la de Majagua ya no le pertenecían. De hecho, por ahí tengo los nombres de las personas a las que se los había vendido. Pero él le dio la libertad a esos esclavos. Fue un símbolo. Y hay que tener en cuenta de que inmediatamente esos esclavos se alistaron con él en ese primer ejército y murieron todos los cinco. O sea que la ¿Cuántos libertad esclavos? de ¿Cuántos esclavos era? ¿Cuántos esclavos estamos cinco, hablando? de cinco Cinco esclavos. esclavos. Cinco esclavos. Cinco esclavos. Eventualmente, otros criollos de la zona con tierras también dieron la libertad a los suyos, a los que tenían, los poquitos que podían tener. Pero los que aparecen en esa foto son los que le pertenecían a la de Majagua, que ya la de Majagua no era suya,
O sea, estamos hablando de que no era su finca. Esa finca se había hipotecado, no se había podido pagar y ya no era suya. O sea, y de hecho no tenía un centavo. Ya Carlos Manuel de Céspedes no tenía un puto centavo. Y empieza la guerra sin dinero. Esta guerra, este primer intento de insurrección se hizo con nada. De hecho, el primer encuentro con los españoles es un fracaso, que es cuando dicen, solo tengo 12 hombres. Ahí está su hermano. Este es el hombre con el que él se asoció, su hermano, para tirar la de más agua adelante, pero fue un fracaso. No llegó a ningún sitio. Y bueno, vamos a seguir para adelante porque hay muchos detalles aquí que en los que no me puedo detener. Ya los demás, las personas que me están viendo. Un detallito que yo te quería preguntar. Sí. Bueno, creo que hablaste algo al respecto, pero ellos tenían planificado el lanzamiento para una fecha y él lo adelanta. Sí. ¿No? Sí. Alrededor de eso se han escrito muchísimas cosas. Tú sí. me pudieras rápido esclarecer qué fue o qué no fue, qué tan cierto fue, qué tan cierto no fue. Fue así exactamente. O sea, él quedó con Aguilera. Pero el motivo real. A ver, aquí hay. Tendríamos que hablar de motivos morales en él, ¿no? Bueno, que, eso lo dejamos para que vayan y lean el artículo entonces. Sí, yo prefiero que la gente lo lea porque es una explicación bastante. Se dio a la gente después la historia. Justificó este momento de Carlos Manuel de Céspedes como que había una necesidad urgente de empezar ya el conflicto con los españoles, que no se podía esperar a después de la zafra, como pretendía Vicente Aguilera y los otros jefes de la guerra. Y recuerden que esto empieza en Oriente. Y esto es interesante porque de Oriente salen el primer gran número de oficiales de ese ejército libertador primigenio que se crea ahí. Habían otros levantamientos en el occidente de la isla y en el centro de la isla. En el centro de la isla estaba quien sería su gran enemigo. ¿Sabes de quién te estoy hablando? ¿Sabes de quién te estoy hablando? De ese gran enemigo. ¿Enemigo de Céspedes? Su gran enemigo de fuego amigo, digamos. No, dímelo, ahora sí no sé. Bueno, el hombre con alma de beso, que le decía Martí, no acabas de caer, es que me gustaría que dijeras tú el nombre, porque todos los jefes de la guerra... Es que todos ellos tenían encontronazo entre ellos mismos. Había muchísima división. Entre ellos mismos, pero sobre todo contra él. Porque Carlos Manuel de Céspedes se proclamó el capitán general, el jefe de la guerra, el jefe de la guerra de Cuba, de toda Cuba, sin contar con ninguno de los oficiales del resto de la isla. Después dijo que lo había hecho porque para poder confrontar con el ejército español y con el general Balmaceda, que era el que mandaba en Cuba en aquel momento, necesitaba tener un rango. Y de hecho después se desdijo de ese nombramiento que no duró ni dos o tres meses. Se necesitó la Asamblea de Weimar para apaciguar los ánimos entre todos los jefes de la guerra, los de Occidente, los del Centro y los de Oriente, que eran la mayoría. Y de esa reunión de Weimar tan importante salió la República de Cuba en Armas y se le nombra presidente de la República de Cuba en Armas. Primer presidente. Sí. Yo digo que fue una calma chicha, que no se cerraron las heridas entre ellos, sobre todo porque había más orientales que camagüeyanos,
por ejemplo, y los líderes del centro de la isla estaban un poco descontentos por el modo en que se habían repartido los cargos dentro de la Cámara de Representantes. No quedaron muy satisfechos, pero aún así se firmaron todos los documentos. Aquí es donde aparece la bandera famosa. Bueno, la bandera se cosió para la contienda del 10 de octubre, pero tú fíjate que esta bandera tuvo tres versiones. Se habla de la bandera de Céspedes, pero es que hubo tres banderas de Céspedes. La que cosió Cambula, que la cosió muy mal, casi cuadrada, no sabía coser la pobre mujer, y fue una bandera que se cogió muchos aguaceros, o sea, se utilizó el día del alzamiento y después para un montón de cosas más se convirtió en un trapo y desapareció. De esa bandera no tenemos muchas referencias. Era una bandera casi cuadrada. Esta es Cambula haciendo una copia de la bandera muchos años después, a principios ya de, a ver, 1800, ¿qué? Dice por ahí. No, 1800, no veo bien los números, están complicados los números. Fue invitada a un sitio, a un club de combatientes o algo así, y le dijeron que por favor cosiera esa bandera, ya después de terminada la guerra, que cosiera una bandera igual. Después hay una más larga. Esta fue una segunda bandera que hicieron las hijas de Perucho Figueredo. Y luego está. Esta fue la segunda bandera. Esta fue la segunda bandera que se hizo con, porque Cambula hizo la primera con retales, fíjate, con retales de un vestido suyo, con un pedazo de mosquitero que tenía por ahí. Y luego las hijas de Perucho se lo tomaron un poquitico más en serio, mandaron a comprar tela a una tienda de Bayamo, y se necesitaba esa bandera para el alzamiento de Bayamo. Y entonces Canducha Figueredo, que es la otra candelaria de esta historia, una de las hijas de Perucho, es la que sirvió de abanderada para esa bandera. Pero también a los pocos días, todo esto pasó en el mes de octubre, fíjate, desde el 10 de octubre hasta finales de octubre, se iba a estrenar el himno de Bayamo en la iglesia de Bayamo, y se había hecho una especie de acto con el consistorio y tal, y se necesitaba otra bandera. Y esa bandera, o sea, fue la tercera versión de la bandera de Céspedes, que él quería que esa bandera fuera la bandera de Cuba. Esta bandera tiene su parecido con la bandera de Chile, no es casual. Hay una historia larga ahí. Es que me da mucha rabia porque no puedo contar tanto, pero ahí está. Ya lo leeremos. Ya tendrá que leerlo el que esté interesado en conocer parte de esa historia, pues. Y esta bandera Céspedes la diseñó con, o sea, ya existía la bandera cubana, Narciso López ya la había diseñado hacía tiempo, pero increíblemente no estaba el bosque, los orientales del Grito de Yara no tenían el diseño de esa bandera, no sabían, no se acordaban de cómo era, y Céspedes se aprovechó de esta historia para crear una bandera nueva, con un escudo nuevo, que era una copia del escudo de Texas. ¿En serio? Ahí lo vemos. Ahí está los estados, los tres estados de la Unión están representados por las 15, tres estrellas que hay alrededor de La Palma. Y ahí empiezan los guiños anexionistas de Céspedes, que es otra historia que no se cuenta mucho. Pero Céspedes fue un entusiasta del anexionismo a los Estados Unidos durante un buen tiempo. O sea, por lo menos durante un año, él estuvo esperando que Estados Unidos respondiera a sus requerimientos de que lo ayudara en la historia, en la guerra. Cuando el general Balmaceda inicia esa
respuesta que le da al Ejército Libertador, que ve que empieza a coger auge y hace es lo que se llamó una matanza. El avance de Balmaceda fue terrible, o sea, mató a muchísimos niños, mujeres. Fue un avance de oriente, de occidente a oriente para llegar a donde estaba Céspedes, y Céspedes estaba en la peor de las situaciones y pidió ayuda a los Estados Unidos y mandó a su delegado, al delegado que tenía la República de Cuba en armas en los Estados Unidos, varios requerimientos que yo los narro con detalle, al gobierno de los Estados Unidos para que lo ayudara en la guerra contra los españoles. Y el anexionismo no estaba muy lejos de sus pretensiones, estaba muy cerca. De hecho, hay cartas escritas que de él sobre ese tema. No, espérate, más que eso. Del centro de la isla, los generales del centro de la isla, entre ellos este, que hasta que no me digas quién es, que es el hombre con alma de vez, el mayor. Calito. No me digas que no sabe. ¿Eh? No, el mayor. ¿Quién es el mayor? Agramonte. Ignacio Agramonte, el gran enemigo de Carlos Manuel de Céspedes. ¿En serio? Esa nunca la había escuchado. No, leído. Lo sabemos, eso sí se sabe, porque fue una desavenencia muy. A pesar de que Agramonte se muere ya habiendo hecho las paces con Carlos Manuel de Céspedes, pero con la boca pequeña. No, que somos amigos otra vez. Carlos Manuel de Céspedes tenía un hándicap. ¿Y qué fue? Disculpa que te interrumpa, ¿no? Porque me interesa eso, ¿no? ¿Qué fue lo que motivó esa enemistad entre ellos? Lo primero que le saltó las teclas a Agramonte fue aquel nombramiento, autonombramiento que se hizo Céspedes de jefe de la guerra. Eso ya no le gustó mucho a Agramonte. Cuando se hace la asamblea de Guaymaro, que se reúnen todos los jefes del Ejército Libertador en Guaymaro, ellos empiezan a ver en Céspedes una especie de caudillo con ciertas trazas de dictador, porque Céspedes decía que no se le podía dar el poder civil, que el poder civil de la República de Cuba en armas no tenía que subordinarse al poder militar, y que el poder militar tenía que estar solamente regido por una persona, que era el presidente de la República de Cuba en armas. Aquí empezaron a saltar discrepancias con Céspedes, y sobre todo porque Céspedes no era un hombre de guerra, no sabía de guerra. Todos los que habían ahí sabían más de guerra que él. Todos habían estudiado en academias militares, eran, o sea, en su gran mayoría, no todos, pero eran oficiales muy preparados. Calixto García era un hombre muy preparado en la guerra, que también fue uno de sus detractores. Y nunca Céspedes pudo presumir de haber cohesionado a todos los militares de la República de Cuba en armas bajo su mando de una manera como una piña. Siempre tuvo disidentes, siempre tuvo contestatarios. Él llegó a destituir a Máximo Gómez por un presunto problema de tráfico de influencias dentro del ejército, que al final no fue cierto. Y el mayor pidió su destitución del cargo que tenía él, se la pidió a Céspedes mismo, y él se la dio, que fue cuando muchos dijeron, se ha perdido al mejor hombre de la guerra, que eso no le gustó mucho a Céspedes. Y a partir de ahí Céspedes empezó a comportarse de una manera nepótica, porque empezó a darle cargos a sus cuñados, a sus hijos. Empezó a desvariar con una serie de decisiones erróneas, todas basadas en la confianza con los amigos y con los familiares. Los tres hermanos de Ana de Quesada. La historia de Ana de Quesada es muy interesante, porque cuando se hizo la asamblea de Guaymaro, en la puerta estaba el pueblo de Guaymaro esperando a ver qué salía de ahí. Y en esa puerta habían dos mujeres esperando a Carlos Manuel de Céspedes. Una era Ana de Quesada,
la mujer de la hermana de los hermanos Quesada, que esa familia, la familia Quesada fue una familia importantísima del centro de la isla, que hicieron toda su fortuna con el negocio del tráfico de ganado ilegal. Eran forajidos que se hicieron millonarios. Y esa es la historia que tenían los Quesada detrás. Pero los tres hermanos varones de Ana de Quesada fueron tres luchadores por la patria brillantes. Hicieron muchísimas cosas buenas para la revolución de ese momento. Y Céspedes contó con ellos todo el tiempo, con sus cuñados. Uno de ellos, ahí tenemos una foto. Esa es Ana de Quesada recién casada con Céspedes. Tenemos una foto por ahí donde está Céspedes sentado y entre dos hombres, entre Aldama y Quesada. Y ese fue uno de los grandes errores de Céspedes, porque la cámara había destituido ya a Quesada por varias muestras que había tenido ahí. Tenemos el de la izquierda, es Quesada, y el de la derecha es Aldama. El del Palacio de Aldama de La Habana, Oh, lo sí. que llamamos Palacio de Aldama, pues es una familia muy rica. Él estaba en el exilio, Quesada no estaba en el exilio, pero Céspedes lo manda al exilio, destituyendo al hombre que estaba a cargo de los cubanos del exilio, puesto por la Cámara, para que se hiciera cargo de las expediciones, de reunir el dinero y de dirigir a los cubanos del exilio. Y lo que consiguió Céspedes con esto fue dividir al exilio. Durante 2 años el exilio cubano estuvo dividido. Cuba no recibió dinero del exilio, ni venían armas, ni venía nada, por el arroz con mango que formó Céspedes en el exilio. Nombrando a su cuñado representante de la República de Cuba en armas en el exilio. Hubo muchos errores, muchísimos errores. Al final, la Cámara de Representantes hizo un pequeño. Empezó a preguntar a los representantes en el exilio, sin que lo supiera Céspedes, qué les parecía destituir al presidente, que estaba tomando medidas muy dictatoriales y muy propias de un dictador. Y por suerte estaba esa Cámara de Representantes, que después la historia y muchos historiadores contemporáneos han presentado esa democión de Céspedes cuando lo destituyen como una traición. Una injusticia. Sí, como una injusticia. Y Céspedes le sobraron motivos a la Cámara de Representantes para destituirlo. Pero vamos, de aquí a China. Céspedes se comportó como un dictador, sino como lo fue Castro, porque el problema de Céspedes es quería tener todo el control y al final no lo consiguió. Y hay que agradecerle que aceptara la destitución de una manera muy civilizada, muy, Decorosa. muy ajustada de derechos, sí. De hecho, hubo algunos que eran algunos oficiales de su lado que le dijeron: oye, no te vayas del presidente, instaura aquí la dictadura ya y que se vaya a la Cámara, quítale los poderes a los camerales y aquí hacemos lo que haya que hacer. Y Céspedes dijo: no, ellos han decidido eso, yo ya he hecho lo que tenía que hacer por mi país. Sabía que la había cagado también, un poco, ¿no? Yo sí, que te tengo por aquí guardado, eso sí lo he guardado y quiero leértelo. Las palabras de Céspedes, ya después, cuando estaba en San Lorenzo, escribió el último día de su vida, escribió unas palabras tan desagradables para casi todos los que habían participado en su democión: Calixto García, Moralito, Rafael Morales. Rafael Morales, que fue un mambí importantísimo en la guerra,
y muy importante sobre todo para la educación de Cuba. Hizo grandes cambios, grandes aportes a los docentes, a la docencia en Cuba, y que fue como su principal azote. Fue el hombre que se encargó de abrir esa sesión de juicio donde terminaron demoviéndolo. La última cosa que hizo Céspedes fue cuando estaba montado el tira y afloja este con el exilio, que el exilio no mandaba dinero porque estaban enfadados con el presidente y Aldama no quería soltar un duro y Quesada se estaba robando el dinero que la estaba que había podido conseguir para poder armar las expediciones que había que armar, que la Cámara estaba esperando todo el rato que llegara esa expedición y no llegaba porque Quesada se la había comido. Otra vez, José Vicente Aguilera, Céspedes tira de él, lo llama y le dice, vete a Estados Unidos para ver qué está pasando, y porque tenemos una situación crítica, ¿no? El ejército, además, estaban perdiendo muchos combates. Ya no tenían víveres, no tenían dinero, no tenían nada, y era que el exilio no estaba funcionando como exilio. Y ahí va José Vicente Aguilera, y José Vicente Aguilera ve que Quesada está viviendo la dulce vida, allí dándose un tren de vida tremendo. Y se lo dice a Céspedes, le manda una carta y le dice, Céspedes, Carlos Manuel, lo que está pasando es que tu cuñado está haciendo tal cosa. Y Céspedes se enfada con Vicente Aguilera y le dice, eso no es verdad. Te has dejado llevar por los rumores de mis oponentes. Y te destituyó. Y destituyó a su amigo. A su amigo que le había Aguilera. sacado tantas castañas del fuego durante tantos años. Y eso fue más de lo que podía aguantar Aguilera. Aguilera se fue directo a la Cámara de Representantes y dijo, ya está, esto no puede seguir. Y resolvieron demover a Céspedes de presidente de la República de Cuba en armas. Y así fue. La postura de la Cámara y de los camarales al final tampoco fue muy elegante. Hay que ser justos. Lo primero fue que no le permitieron salir del país. O sea, él pidió su pasaporte para abandonar el país y no se lo permitieron los camarales. Hacer pues. A Céspedes. Pero tú fíjate lo que pasó aquí. Todavía Vicente Aguilera estaba en Estados Unidos. O sea, todo esto lo hace José Vicente Aguilera por carta. Dice, ha pasado esto, a los camarales les escribe, a la cámara. Bartolomé Massó era el secretario en aquel momento, el que fungía como sustituto de José Vicente Aguilera, era el segundo de Carlos Manuel de Céspedes, y estaba en Estados Unidos. Bartolomé Massó reúne a los camerales, eran 13 camerales, tenían que estar los 13, poder demover, tenían que estar 9 de los 13 como mínimo para que se pudiera demover al presidente. Estaban 9. Pero Bartolomé Mazo se abstiene de votar porque él era el que venía detrás en el rango de sucesión y detrás de Aguilera. Y evidentemente la destitución de Carlos Manuel de Céspedes le favorecía. Entonces, por una cuestión moral, Bartolomé Mazo no vota, votan 8 camerales solamente. Por eso, a partir de ahí, pues los céspedistas y la gente que apoya a Céspedes y los historiadores que han dorado la píldora dicen que fue ilegal, porque no estaban los 9 camerales. Pero bueno, fue un detalle. Demueven a Céspedes. Yo describo en estos artículos que ustedes pueden leer después cómo fue, qué fue lo que dijo cada uno. Calixto García habló, Tomás Estrada Palma habló, Moralitos habló, Lacreta habló,
y todos en contra, todos en contra. Que es un poco extraño que tú digas, bueno, pues cómo tanta gente podía estar en contra de un solo hombre y después me dicen que este hombre es el que tenía razón. Como quiera que fuera, después la cámara fue un poco agresiva con él porque le quitaron a sus ayudantes, a su guardia personal también, y lo obligaron a que tenía que ir con el gobierno, a donde fuera el gobierno, hasta que se decidiera qué hacer con él. Le pide al gobierno que necesite, que quiere irse del país, y le pide su pasaporte. Y demoran en responderle, todavía no le responden. Y entonces él se va a San Lorenzo, que es una pedanía de la Sierra Maestra, donde tenían un puesto de mando con el general Lacret, a esperar a que le dieran su pasaporte. Demoran un mes. Y al cabo del mes le dicen que no le dan el pasaporte, que han decidido que no es conveniente para el gobierno que su presidente, quien ha sido, le decían el viejo presidente, que el viejo presidente abandone el país. En Estados Unidos estaba su mujer también haciendo lo posible. Hizo, Ana de Quesada fletó un bote para que lo fueran a buscar ilegal por una parte de las costas de Cuba. Eso también es otra historia que habría que contar. Pero entonces Céspedes ya dice, ya no me ata nada al gobierno, yo no, pues me quiero ir de aquí, de San Lorenzo. Esa decisión que toma él de despegarse de una vez del gobierno, y como no lo dejaban irse a otro sitio, la tomó un día, pero los arrieros que bajaban a la gente de ese sitio, porque eso estaba en la Sierra Maestra, en una garganta perdida, o sea, San Lorenzo era un pueblo de campo dejado de la mano de Dios, muy difícil, de muy difícil acceso. Y no estaban los arrieros, venían. Después, unos días después llegaban. Con lo cual no se pudo ir en el momento en que le traen esa carta, diciéndole no te puedes ir. Que además es muy interesante porque a ese mismo sitio le llegó su destitución, que se lo llevó un soldado raso, porque él no estaba presente en su destitución, él estaba en ese pueblo, en otro pueblo. Y cuando le llegó la destitución, él cogió la carta y sin abrirla la puso al lado de la mesa y le dijo al mensajero, siéntese a comer. Y el mensajero le dijo, presidente, abra la carta porque es importante. Y dice, no, siéntate a comer para que puedas decir que comiste con el presidente un día. Porque si yo abro la carta, ya no podrás comer conmigo. Y se sentó, pues después abrió la carta y después él respondió a los camerales y respondió al gobierno y respondió a todo el mundo con una carta que todo el mundo sabe, que ya la hemos leído muchas veces y que tiene palabras muy honrosas de la forma en que pensó él que había actuado bien para con la patria y que se retiraba sin ningún cargo de conciencia. Fue de dientes para afuera, porque en su diario perdido, que se encontró muchos años después y del que Eusebio Leal hizo un libro, están esas palabras terribles que le dirigió a casi todos ellos. O sea, de sus vidas personales, empezó como a sacar trapos sucios de todo el mundo. Es interesante porque ese día se vistió con sus mejores galas, era como si supiera que se iba a morir. Iba vestido de punta en blanco. Y se puso a jugar el ajedrez con un vecino. Hay una cosa más aquí que, de la que no se habla nunca. Céspedes tenía un amante en ese pueblo. Él no se había divorciado de su mujer, él estaba con... O sea, Ana estaba en el exilio, pero era su esposa y le escribía todos los días. De hecho, desde allí también le escribió muchas cartas. No le hablaba de esto. Pero él tuvo un amante. Habían unas hermanas que vivían en ese pueblo. Y una de ellas, Panchita,
tuvo una relación con él y tuvieron un hijo. Ahí hay un hijo de Céspedes que, del que no se supo nunca más. Un hijo perdido. Un hijo perdido, ¿no? Encontrado, o sea, tenía madre el hijo. Sí, no, te digo que no se perdió en el sentido que no se ha sabido de él. No, no. Y hay que decir que su mujer se fue embarazada de gemelos. O sea, en Estados Unidos nació Carlos Manuel de Céspedes, hijo, que después sería presidente de Cuba durante 4 meses. Uh-huh. Y una chica. Y Cambula también tuvo 2 hijos con él, que nunca se vieron. Cambula se llevó a sus hijos para Nicaragua, creo, y estuvo allí hasta el Pacto del Zanjón, y después volvió, y los hijos nunca tuvieron relaciones entre ellos. Y también Panchita, esta mujer que conoció en San Lorenzo, tuvo un hijo de Céspedes. Hay una crónica de Ciro Bianchi Ross donde explica con... A mí me encanta Ciro, a pesar de que no estoy de acuerdo con varias de las cosas que plantea en esa crónica, pero sí que cuenta muy bien el momento de la muerte. Y él está vestido muy bien, narra Ciro con qué ropa iba, el pantalón de pana, no sé qué, no sé cuánto chaleco. Y a él le habían quitado la guardia, pero Lacret le había dicho, yo voy a dejar... porque era su, o sea, se conocían de 5 años de la guerra y eran amigos. Dice, yo voy a dejar a alguien vigilando arriba, porque además, esto, él dijo, yo no quiero vigilancia, si no me la pone el presidente de la República. Y Lacret le dijo, esto no es una cuestión del presidente, esto es parte de la intendencia que me toca a mí aquí en este pueblo, de poner un vigilante ahí en la cresta de la loma para cuando vengan los españoles, si hay alguna tropa española y tal. En cuanto a la muerte de Céspedes, hay todavía hay dudas. Se dice que hubo un esclavo, un miembro del Mambí, del ejército Mambí, que se vendió a los españoles, que fue el que delató el lugar donde estaba. Después volvió a... después desertó de las tropas españolas y volvió a ser Mambí. Hay una historia rara ahí con este hombre, que fue el que dijo dónde estaba Céspedes, porque nadie tenía por qué saber que Céspedes estaba escondido en San Lorenzo. Pero el caso es que sí, hasta allí llegó aquel pequeño grupo de españoles, que tampoco eran muchos, y Céspedes salió corriendo hacia el desfiladero ese, una garganta de 300 metros de caída, y utilizó 2 balas de su revólver, que se las tiró a los 2 que iban detrás de él, y se habla mucho de que posiblemente se quitó la vida. No se quitó la vida. Céspedes murió de fuego amigo, tenía un tiro en una tetilla. Lo que sí que fue triste fue, probablemente quienes mataron a Céspedes no sabían que era Céspedes todavía. La primera persona que ve a Céspedes muerto, cuando lo sacan de ahí, lo cogen con una parihuela, lo sacan con una cuerda de la garganta esa donde cae, es Panchita, su amante. Y ella es la que dice, han matado al presidente. Y los españoles que están ahí se dan cuenta en ese momento de que Céspedes a quien han matado. Eso está escrito en los informes de la guardia, que han quedado aquí en los archivos españoles. Y está escrito con la firma de quien lo dijo y cuando lo dijo y todo. A Céspedes lo llevan a Santiago, le iban en calzoncillos, en un carretón que le llamaban la Lola, que era como la especie de guaguita en aquel momento que unía el campo con Santiago, en calzoncillos, con un ojo amoratado, el tiro en la tetilla todavía sangrando, lleno de fango,
y lo entierran en la oscuridad, en un hueco de tierra, y las personas que están junto a él, uno de ellos era su enlace en Santiago de Cuba, un mambí, que gracias a él es que se sabe dónde estaba el cuerpo. Y este hombre, junto con otros 6 hombres más, desentierran el cuerpo de Céspedes por la madrugada y se lo llevan a otro sitio para que no se supiera dónde estaba, nada más que ellos sabían dónde estaba eso, hasta que se pudiera desenterrar el cuerpo. Y ahí está la historia de los famosos 4 entierros de Céspedes, porque lo sacaron de allí, lo llevaron a Santa Ifigenia, lo pusieron en una pequeña parcelita que compraron. Después, al principio, los primeros gobiernos de la República, los republicanos de Cuba, consideraron que era muy poco, lo sacaron de ahí y lo pusieron en una parcela más grande. Y después pues, Raúl y lo sacó de allí. Bueno, no, después le hicieron un mausoleo, como tocaba, pero entonces después la revolución dijo, no, aquí no, vamos a meterlo allá en el valle de los, donde están, este fue el penúltimo mausoleo que se lo llevaron, o sea, el que hay ahora en Santa Ifigenia está hecho con piezas de este. Se desmontó y se llevó ahí a Santa Ifigenia, a donde Raúl puso a Mariana Grajales y a toda la peña. O sea, él está entre Camil, entre Fidel y Martí. Está Carlos Manuel de Céspedes. O sea, que no lo han dejado descansar. Yo creo que todavía le falta un viaje a este hombre, porque cuando se caiga la dictadura, tenemos que sacar a todos los héroes honestos de al lado de todos estos monstruos y ponerlos en otro sitio, porque ahí la tierra está maldita. Hay que sacar a Martí de ahí, hay que sacar a Céspedes de ahí y ponerlos en otro sitio. Oye, no sé, he sido muy lacónico, me parece que me he saltado un montón de cosas de las que quería hablar, pero no me da tiempo. No, quería hablarte más de la bandera, quería hablarte de más cosas, pero no sé, yo Obvio, creo que es mejor que suba gente. el que quiera conocer un poquitico más, puede ir a visitar todos estos artículos que tú has escrito. Por cierto, te faltan dos artículos más, Sí, si no me me faltan equivoco. las 2 partes. No, Oye, es una sola crónica que... yo voy a poner el link por si hay alguna persona que te quiere hacer una pregunta. Yo te quería hacer una. Dime. Casi todas las que tenía escrita aquí me las has contestado. Pero hay algo que sí me llamó la atención de la primera vez que leí toda esta serie de artículos. ¿Por qué? Yo me imagino que esto sea una ironía, ¿no? Supongo yo. ¿Por qué el padrastro de la patria? Mira, yo tengo un problema con esto de las paternidades de la patria. Si vamos a ver las cosas así frívolamente, es verdad que Céspedes fue el que abrió el camino de la guerra contra España. Y en ese sentido, a pesar de lo que podamos criticarle de las circunstancias en las que eso se produjo. Por eso hay mucha gente que dice que realmente Vicente Aguilera podía haber sido más el padre de la patria. Y hay otras personas que van mucho más allá y hablan de Varela, de Félix Varela, como padre del fundamento patriótico, como concepto, ¿no? No sé. En cualquier caso, nosotros, lo del padre de la patria viene por Es un esta. sarcasmo, es un sarcasmo. Sí, pero viene más que nada por lo que pasó con su hijo Óscar. Ah, mira, es verdad, ¿te acuerdas que te dije que te tenía varias sorpresitas? Se me olvidó eso, pero ahora me he acordado. Su hijo Óscar estudió abogacía en La Habana. Cuando se da el grito de guerra, él estaba estudiando en la Real Academia, en la Real Universidad Pontificia de La Habana. Se esconde, por supuesto, porque Balmaceda empezó a rastrear a todos los Céspedes por todas partes y consigue escapar a los Estados Unidos. En Estados Unidos está un tiempo
pero él quiere participar en la guerra con su padre. Y lo que hace es hacer todo lo posible, se une a varios revolucionarios cubanos que estaban allí, al exilio que estaba organizado, que estaba mandando expediciones. Se mete en una de las expediciones y se viene a Cuba. Tiene un viaje accidentado, Oscar, por el mar. Esa es una historia que también recomiendo leer, que es muy bonita. Llega a Cuba, puede llegar a donde está la columna de su padre, y ahí está unos días. Está allí también la hija de su tío, una chica con la que se casa en la manigua, su prima. Toda esta gente se casaron con sus primas, su padre y él también. Y estaba de luna de miel, le dieron 3 días de luna de miel. Todo esto ya, la República de Cuba en armas y él de luna de miel. Y en medio de esa luna de miel hay un ataque español. Y los españoles lo cogen y se lo llevan. Aquí hay una historia triste porque sabemos por la historia que el general Caballero, el capitán general de Cuba, Caballero de Rodas, envía una carta a Céspedes diciéndole que su hijo está preso, que lo tiene, y que la única forma de que conserve la vida es que él deponga las armas y que escoja el puerto por el que se quiere ir de Cuba. O sea, ya le estaba diciendo, el Caballero de Rodas estaba casi seguro de que Céspedes diría, no me maten a mi hijo, que yo quiero, o sea, que yo me voy, que dejo esto. Evidentemente, Céspedes responde. Previamente ya el oficial que cogió preso a Óscar le había pedido que hiciera una carta pidiéndole a su padre que dejara la guerra para que no le quitaran la vida y él se niega. Y aquí pasa una cosa muy fea, que es que esta carta que manda Caballero de Rodas a Céspedes la manda 2 días después de haber matado a su hijo. O sea, cuando Céspedes recibe esta carta, ya Óscar estaba muerto. En buena lid, no lo mató la negativa de Céspedes, pero Céspedes se negó a deponer las armas y dijo, yo tengo, este no es el único hijo que tengo yo. O sea, todos los revolucionarios que luchan por la libertad de Cuba son mis hijos. Y esto fue lo que le puso a Céspedes el cartelito de padre de la patria. Entonces, esta compulsión que tenemos los cubanos de ponerle de paternidades, igual que a Mariana, la madre de la patria, que han querido ponerle siempre, que todavía no está el título, pero casi se lo decimos, que es la madre de la patria porque mandaba a sus hijos a morir a la guerra. Yo me cuestiono mucho qué amor puede sentir, o sea, un padre que cambia la vida de su hijo por un ideal patriótico. Me puede parecer muy romántico, pero no me parece de amor de padre. No, ¿sabes? No creo que. De hecho, cabían tantas cosas que se podían hacer ahí. Decir que sí, para que su hijo no lo mataran. Evidentemente, él no sabía que ya lo habían matado. Esto es una historia chunga, pero que él no lo sabía. O sea, él actuó en consecuencia, sabiendo que si decía que no, mataban a su hijo. A su hijo lo habían matado ya 2 días antes. Esto es verdad. Yo no sé si fue un motivo sentimental o lo que fuera. Lo que sí sé es que no, nunca me ha parecido justo premiar ese tipo de acciones cuando tienen que ver los sentimientos. Una persona que no quiere a su hijo o a su padre o que lo quiere, pero que quiere más a la patria. Me parece que tiene ahí algo que revisarse. Y yo no acepto esa paternidad de la patria de Céspedes con esa emoción y con ese entusiasmo. Por eso le pongo padrastro de la patria. Te voy a decir una cosa.
dos cosas más. La primera es relacionada con este señor, Caballero de Rodas, capitán general de Cuba. Fíjate qué ambivalente puede ser la historia y las personas. Solamente unos meses después de que Caballero de Rodas matara a Oscar, en su despacho de la Capitanía General de La Habana se presentó Leonor Pérez con sus hijas para suplicarle que sacara a su hijo José Martí de la cárcel. O que por lo menos se la conmutara por el exilio. Y Caballero de Rodas no le responde en ese momento. Pero el amigo del padre de Martí, Josep, el catalán Sardà, Josep Sardà, que es el que finalmente se lleva a Martí a Laura y después lo empapela y lo manda para España porque le salva la vida a Martí. Hay que tener en cuenta que este señor no mandaba en Cuba. El que mandaba era Caballero de Rodas. Y fue Caballero de Rodas el que permitió y dejó que Martí saliera de la cárcel. O sea que por un lado había matado al hijo del padre de la patria, pero por el otro le estaba dando un salvoconducto a nuestro héroe nacional, que si no lo hubiera hecho, Martí se hubiera muerto, porque Martí estaba enfermísimo en ese año. Estaba ya mal, o sea, a Martí le quedaban 5 años y pico de prisión y no los iba a aguantar, seguramente. Y estas son las ambivalencias del destino, o sea, un mismo hombre que le dio la vida a uno y se la quitó al otro. Cosas del destino. Nos quedan dos cositas más por ahí. Yo tengo dos fotos, una de una escarapela y otra de un reloj. ¿Tú me estás oyendo? Sí, sí, yo te estoy escuchando. Lo que tenía silenciado el audio aquí porque los niños están en la calle. Segundito, amigo, un segundito. Ahora mismo de... Bueno, ponme la foto de la escarapela y la del reloj. Y vamos a hablar de las dos cosas. Vamos para allá. Aquí está. ¿No? El reloj primero. Ese reloj que Céspedes compró antes de que empezara el levantamiento armado, fíjate, y que no tenía nada grabado por fuera, es un reloj caro, de oro, y tiene diamantes en el círculo de la esfera. Es un reloj de bolsillo de Leontina. Y se lo dio al general Agüero antes de que se terminara la guerra. Se lo pasó al general Agüero. Y el reloj pasó de varias veces de mano en mano hasta llegar a la madre de Nicolás Pérez Díaz Argüelles. Que Nicolás Pérez Díaz Argüelles fue un preso político cubano que murió en Miami. De la familia Díaz Argüelles, la familia Díaz Argüelles, Raúl Díaz Argüelles, quien los cubanos que lo recuerden, esta familia fue bastante controvertida porque los dos hijos que nosotros conocemos, que fueron héroes mártires de la revolución, tenían varios cadáveres en el armario. Y quien ha leído mi artículo sobre los mártires de Humboldt 7 sabrán a lo que me refiero. No voy a hacer la historia aquí, pero este señor, Nicolás Díaz Argüelles, era primo de estos héroes de la revolución. Le echaron 20 años de cárcel. A su madre le habían regalado este reloj. Pepe Agüero le había regalado este reloj. Un personaje también de la República. Y Cuando a Nicolás lo meten en la cárcel, la revolución lo encarcela, el Minint se presentó en casa de su madre
y la extorsionó, diciéndole que si le daba, ellos sabían que tenían, tenían el reloj de Céspedes en su poder. La extorsionó diciéndole que si le daban el reloj, le sacaban de la cárcel a Nicolás. Y se lo dieron. La señora se lo dio y no sacaron de la cárcel a Nicolás. Tuvo que cumplir su pena entera. Después se fue a vivir a Miami, se murió hace unos años. Pero fíjense cómo es que ahora tienen este reloj en el Museo de Céspedes, en Bayamo y toda la movida. Pero fue un reloj prácticamente robado a su dueña, que era la madre de Nicolás Pérez Díaz Argüelles. Esa es la historia del reloj. El reloj es un reloj con leontina precioso. Todavía funcionaba hace 3 años. Estaba viendo un documental hace unos años que pusieron sobre el reloj y el reloj funciona perfectamente. O sea, es de un reloj súper bueno. Era un penitenciaris, una cosa así como se llamaba. Tiene una marca de esta suiza, de los relojes suizos del siglo XIX, que era muy, muy, muy reconocida. Ahora vamos a hablar de la escarapela. Ponme la escarapela. Ahí está. Esta escarapela la tenía Martí cuando murió. Era la escarapela de Céspedes. Fíjate cómo todo se une. Yo no recuerdo muy bien, pero pasó de varias manos, pasó de mano en mano. El ayudante de Céspedes, y a mí se me quedó eso, ¿te acuerdas que te dije que íbamos a hablar del ajedrez? Pues el mejor ayudante que tuvo Céspedes, fue Figueredo, que también era un gran amigo de Martí, gran cronista de la Guerra de Cuba. O sea, todas las cosas que pasaron en la Gran Guerra y en la Primera Guerra y en la Segunda, el mejor cronista de esas guerras ha sido Francisco Figueredo Socarrás. Gran jugador de ajedrez, un hombre con muchísimas luces y sobre todo un gran escritor. Martí le publicó, le editó uno de sus libros. El primer libro que habla sobre la homosexualidad en La Manigua lo escribió Figueredo Socarrás. Era un hombre con muchísimas cualidades, además de ser un valiente, ¿no? Y vivió en el exilio durante muchos años y Céspedes le confió esa escarapela. Cuando Martí salió de Estados Unidos en 1895 para empezar la guerra, Figueredo, que lo tuvo en su casa viviendo durante mucho tiempo, la casa de Figueredo en Tampa le sirvió a Martí de refugio durante un buen tiempo. De hecho, él la consideraba su casa. Le dio esto que era valiosísimo, era la escarapela de Céspedes, de Carlos Manuel de Céspedes. Y Martín nunca se la quitó de sus sacos. Cuando se cambiaba un saco, se la volvía a poner. A veces se la ponía por dentro para que no se viera, pero siempre la llevaba consigo. Y el día que murió, la llevaba también. Y el general español que cogió el cadáver de Martín y revisó sus cosas, posteriormente se lo mandó. Le devolvió a Máximo Gómez las pertenencias de Martí, las espuelas del caballo, esta escarapela, una estilográfica que llevaba encima, algo de dinero, y lo que no le devolvió fue el anillo que se perdió. No se sabe qué pasó con aquel anillo Cuba que se hizo Martí con los grilletes del presidio. Pero fíjate cómo estos dos objetos, al final, han tenido recorridos tan interesantes, ¿no? Aquel de Céspedes, el reloj, llegó a las manos del MININT, a las manos tenebrosas del Ministerio del Interior,
Y esta escarapela pues está hoy en la casita de Martí, en la calle Paula. Y se puede ver allí. Ya, ya está. Eso es lo que quería contar. Oye, esa historia no me la sabía, ¿sabes? No, para eso estoy yo aquí, para contarte las cosas que no sabía. Esa historia no me la sabía. Aquí tenemos a... Déjame de quitarle el muro, güey. Que te quería preguntar algo, para parece que... ¿Cuál es el nombre tuyo? No me recuerdo ahora, hermano. Carlos. Ah, mira, es mi tocayo. Sí. Tocayo. Tú estuviste la otra vez, ¿no? También, Carlitos. Sí, ¿no? sí. Oye, Ferrer, la historia que tú... Oye, buenas tardes primero para todos, pero la historia que tú has contado es la verdad. ¿Qué pasa? Que hay algo en la historia ahí que no conjugó esta Ana de Quesada. Ana de Quesada era prima de Ignacio Aramonte. La familia, sí, familia Quesada era una familia caudadosa en Camagüey. Sí. Ellos eran primos. Dice la historia. Eran primos segundos, pero eran primos, sí. Sí, no, primos hermanos. El papá de Ignacio Aramonte era hermano de la mamá de ella. Hermano de ellos. Sí, sí, eso es lo que quiero decir. Y entonces se dice la historia en Camagüey de que lo que había ahí era celo de Agaramonte con Carlos Manuel de Céspedes. Que eso era uno de los grandes problemas. Yo creo que la cosa venía por alguna movida política entre la familia de Agaramonte y la familia de... O sea, que era la misma familia en definitiva. Sí, pero no, los hermanos de Ana tuvieron mucho que ver en esas desavenencias entre Agramonte y Carlos Manuel. Yo quisiera después, un día me gustaría dedicarle un tiempo a esto que tú acabas de hablar, porque ahí tiene muchas aristas esto, familiares y políticas. Igual que la familia Arango y Pareño, era de Camagüey también. Eran hacendados y eran, ¿cómo se llama? Apoyaban mucho a Ignacio Aramonte, porque estaba Julio Sanguilí también. Además, date cuenta de que los aramontinos fueron unos, por ahí salió, o sea, los aramontinos, los camagüeyanos, de ahí salió la mayor cantidad de anexionistas. Sí. El ideal anexionista nació allí. Sí. Y el pueblo de Camagüey le pidió a Carlos Manuel de Céspedes anexarse a los Estados Unidos. Sí, y Carlos Manuel de Céspedes y la Cámara de Representantes, la Cámara de Representantes de la República de Cuba en Armas firmó un documento compulsando esa anexión, petición de ayuda a los Estados Unidos. Sí, la anexión de la isla. Sí, porque los americanos no quisieron. Eso sí es verdad, todo eso es correcto y es verdad. Eso está escrito en la historia. Además, en el Museo de Camagüey está escrito así. Lo que pasa es que el anexionismo se veía en aquel momento como una opción, una salida, un plan B a la libertad, ¿sabes? Queremos salir de aquí aunque tengamos que anexarnos con los Estados Unidos. Y hay un montón de anexionistas que no eran antipatriotas. Y de hecho... La gente se cambiaba de bando, a veces eran anexionistas que después se cambiaron. Bueno, el amigo de Martí fue durante mucho tiempo, tuvo sus ideas anexionistas ahí raras y al final se fue para el independentismo. Pero en aquel momento cualquier cosa valía para eso. Y de hecho Carlos Manuel de Céspedes tenía mucha confianza. En eso al principio tenía pensado que los americanos con el armamento que tenían y además veían la doctrina Monroe, que era la que estaba vigente en Estados Unidos en aquel momento, ellos la veían como una cosa que iba a ayudar a los pueblos de América a unirse. Ellos veían a América como una sola, ¿sabes? Y eso es lo que tenía en la cabeza Carlos Manuel de Céspedes durante un tiempo. Ya después, cuando vio que los americanos no quisieron hacerle swing, entonces retiró a su representante en los Estados Unidos y dijo, bueno, pues ya está. Sigo. Oye, Carlos,
Don Tomás Estrada Palma fue el primer presidente de la República de Cuba. Sí. ¿No? Y que sí. Carlos Manuel de Céspedes fue primer presidente de la República en armas. En armas. Y en el armas. Segundo, y el segundo que no llegó a ejercer, porque se, es, mira, es una de las cosas que se me olvidó decir. El segundo con nombrado fue, ¿cómo se llama? Ahí lo acabo de, hemos estado hablando del todo el rato y se me van los nombres de la cabeza, estoy ya muy mal. ¿El hermano de Ana? No, el hermano de Ana no. El que preparó la guerra con Céspedes, que debía haber sido Aguilera, tú dices. Aguilera. Vicente García Aguilera, no, Francisco Vicente. Francisco Vicente Aguilera. Sí, y, porque y, ven acá, y, no había fíjate, otro Aguilera por acá, por Santa Clara. No, no, ese Aguilera, yo no sé si hay otro, pero yo sé que este era que era. Él tenía un hermano que tenía un grado militar menor, pero este Francisco Vicente Aguilera es el que va a Estados Unidos y que desde Estados Unidos le dicen, oye, te embarcaste. Carlos Manuel le dice, te depongo. No volvió nunca más. Fíjate. Francisco Vicente Aguilera era el presidente de la República en armas, ya era presidente cuando depusieron a Carlos Manuel de Céspedes y le quitaron del cargo. El que subió fue Francisco Vicente Aguilera, pero no ejerció ni un día como presidente de la República de Cuba en armas porque se quedó en los Estados Unidos. Murió pobre. Estaba en los Estados Unidos. Murió pobre, pero pobre de solemnidad y olvidadísimo por todo el ejército. Y por la revolución y por todo el mundo. O sea, la injusticia que se cometió con ese hombre a nivel histórico ha sido flagrante. No, y es que también lo que pasa también es que en Cuba tergiversaron toda la historia. Fue uno de los que más perdió, fue de los que más sacrificó. No, el que realmente el que dio dinero fue él. Es que hasta le pagó el libro de las genealogías. De eso no hemos hablado hoy porque no ha habido tiempo. Yo recuerdo haber leído que luego después del lanzamiento a Aguilera, no sé exactamente cómo en los términos de ahora, le decomisaron todos los centrales, toda su fortuna la perdió. Todos los españoles lanzaron un bando, o Balmaceda lanzó un bando por el cual se podía decomisar todas las cosas que tenía la gente que se había alzado en armas, y a Carlos Manuel de Céspedes no le encontraron ni un duro. Nada. Francisco Vicente Aguilera no era holguinero. Él era de Bayamo también. No te estoy diciendo que se quitó de la nomenclatura de los revolucionarios de Bayamo para que Carlos Manuel de Céspedes pudiera. Sí, para darle el paso, es verdad que sí, efectivamente, sí es verdad. Oye, Carly, hay una cosa que yo te quería preguntar. Perdona un segundito, amigo. Que siempre a mí me causó un poco de curiosidad, ¿no? Con la quema de Bayamo, la casa de Carlos Manuel de Céspedes no la incendiaron. Sí, todavía. Lo que te explicaba esta tarde. A ver, esa casa ya no era de Carlos Manuel de Céspedes. Ya Carlos Manuel de Céspedes había perdido esa casa. Él estaba viviendo en la de Majagua con su mujer. Uh-huh. Pero esa casa está, a ver, el incendio de Bayamo empezó por la parte suroeste, donde estaban las barriadas de la clase media baja. Los primeros que se lanzaron a la guerra, los soldados rasos, los esclavos, los criollos libres, vivían en esa zona de Bayamo, que fue la que se incendió primero, que le pegaron fuego antes. Bayamo no se incendió entera como Roma, como Nerón incendió Roma, ¿eh? Bayamo se incendió, algunas partes sí y otras no. No fue que fue una pira y que todas las casas cogieron candela. Y entre las casas que no se quemaron, casualmente, estaba la casa esa de que había sido de Carlos Manuel de Céspedes, que seguramente que tendría, no sé a quién pertenecía en ese momento, pero no pertenecía a la familia Céspedes ya. Era propiedad de alguien a las que se la vendió esa familia. Y no se incendió. Oye, Carlos, también se achaca a veces en la historia de que Carlos Manuel de Céspedes se mezcluye con la guerra de independencia por sus fracasos económicos. A ver, también se dice que se casó con Ana de Quesada por lo mismo. ¿Por dinero?
Yo sé Sí. que cuando él se casó con Ana estaba embarcado, o sea, no tenían duro. Sí, él no Se tenía había dinero, pagado todo. sí, él perdió Y todo. la familia de Ana sí estaba bien. Eran los más grandes hacendados en Camagüey y eran la gente que más ganado No. tenía. Sí, ellos ya te lo dije, los padres de Ana hicieron dinero con el negocio del ganado ilegal. Sí, ¿Eh? o Ellos sea, eran oye, le llamaban cuatrero. En aquella cuatreros. era le llamaban cuatrero. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo vamos a poner eso en la historia de Ana de No, Quesada? imagínate. No, pero es la ¿Sabes? verdad. Es la verdad, pero es que a veces hay un refrán que dice que la verdad no siempre es bueno decirla. Exacto. Sí, hay Pero veces que era es la mejor verdad. callar. Y se Claro. hicieron grandes hacendados. Acuérdate que Muchísimo. Camagüey era la región más rica de Cuba. Claro. Claro, Y la claro, claro. provincia más desarrollada que había en aquella era Bayamo, Así mismo. que no era La Habana ni era Santiago de Cuba, sino era Bayamo. Sí. Bueno, hay que Oye, mucho recordar que gusto, los dejo, mi hermano. muchas gracias, Los Carlos, quiero, tocayo. cuídense y Dios me los Gracias por bendiga. subir. Al mayor le encontraron una escarapela también con una banderita americana que le había cosido su mujer cuando murió. ¿Me estás oyendo o no? Sí, te estoy ¿Me escuchando. oyes, Juan? Sí, ya te estoy escuchando, sí. Bueno, pues Ignacio Aramonte, cuando murió, también tenía una bandera americana, norteamericana, cosida por dentro. En la solapa de su chaqueta. O sea que fíjate cómo por dónde van los tiros. Y ¿Cuántas también cosas muchos igual? mucho de ellos, es decir, ya conocemos, ¿no? Que muchos de ellos, que eso no les quita mérito, ¿eh? Eran Ninguno. anexionistas y también había muchos que no eran abolicionistas. Eso no se Por dice también. supuesto, por Había supuesto, muchísimos hay un que no montón eran que no abolicionistas. adelante. Claro, y había muchos que no estaban a favor de la libertad de los esclavos. Un montón. Porque tenía muchos esclavos que le daban mucho dinero. Lo que pasa es Oye, tú hace un rato estuviste hablando, ¿no? Y quiero aprovechar esta partecita aquí de las cosas que estuviste hablando de las pertenencias que recuperaron de Martí. Me quedó una duda. Mencionaste varias cosas. Martí llevaba alguna foto encima. claro, la foto de la niña de Guatemala, de la niña María Mantilla. No llevaba la de su hijo, llevaba la de María Mantilla, ¿eh? Eso Eso también tenía que recordarlo. sí, Porque esa me foto. enseñaste varias cosas y no mencionaste eso y me quedé así y dije, No, bueno, porque llevaba varias cosas más. Tú date cuenta, Juanmi, que cuando esta gente salía a la guerra, salía a un combate, se llevaban todas las cosas que tenían en el campamento consigo. Todas las cosas de valor, las cosas más importantes. Se las llevaban para cuidarlas, no sabían dónde iban a terminar ni a dónde, ¿sabes? Y Martí se iba vestido con su mejor traje y con dinero, con todo el dinero que tenía él para pagar las cosas que había que pagar allí, que después, ese mismo día, por la mañana, antes de morir, ellos habían hecho Máximo Gómez y Martí habían mandado a comprar comida para la tropa. Ellos llevaban ese dinero encima. Y luego, pues Martí llevaba varias cosas y aquella carta inconclusa a su amigo y más cosas, el dinero, una estilográfica, la estilográfica con la que escribió aquella carta, que fue que Bartolomé Mazó llegó al campamento y la tuvo que interrumpir, que se la estaba escribiendo a Manuel Mercado. Y esa carta se la encontró encima también. Lo que no se encontró nunca fue el anillo. El Sí, anillo el anillo. Cuba ese que tenía en sus A manos, propósito, que yo mucha quiero. gente dice que posiblemente se lo quedara la familia de Quesada. ¿De qué sábado? Sí. Quesada fue su albacea. Sí. Es el que repartió las cosas. Tú date cuenta de que cuando la madre de Martí y el hijo van a Estados Unidos a recoger las cosas de Martí, lo que Martí había dejado, y venían dispuestos a buscar pues toda su literatura y tal, el albacea literario se quedó con todo lo que tenía que ver con su legado literario, con los poemas inéditos, con todas esas cosas. Y lo Oye, que le dio la. a propósito que mencionaste lo de las cartas, recuerda que en la directa pasada estuvimos hablando
de estas cartas que tú pudiste recuperar, que están en la casa. Sí, más las dos cartas que se escribieron el amigo de Martí y Mendive. Exacto. Sí, tengo que publicar eso ya lo tengo escrito. Eso te iba a decir, las cartas, esas dos cartas están públicas en sí, el Museo Martí. Sí, sí. De momento, la gente no las ve, no las lee. Te comento esto porque varias personas se comunicaron conmigo en el transcurso de estos 15 días pidiéndome, ¿no? O digamos para intermediar, ¿no? O hablarlo contigo, si esas cartas tú las pudieras hacer públicas, para compartirlas con todo el mundo. Sí, yo pedí permiso y yo las puedo hacer públicas. Yo no las he hecho públicas. Porque lo único que tenía que hacer era darle crédito al Museo Casa Natal de José Martí, que eso seguramente que lo haré. Claro. Pero sí que la puedo hacer, sí que las puedo hacer públicas, las haré públicas. Son unas cartas muy interesantes que hay que conocer. Pero cualquier persona que visite el museo las puede ver. Hombre, yo no conocía a la directora del museo, yo llamé por teléfono y las pedí. Y me estuvieron preguntando sobre eso, ¿entiendes? Yo supongo que sí. Si me las dieron a mí, ¿cómo no las va a tener la gente? Pero lo que te quiero decir, ¿estarán ahí en exhibición? Sí, bueno, no sé si están en exhibición. Yo sabía que estaban dentro del o sea, de los bienes del museo, estaban esas cartas. Yo sabía que estaban allí y pregunté. Yo no sé si están en exhibición. Hay muchas cosas de Martí que no están en exhibición, que están guardadas. Algunas porque son documentos que están en muy mal estado, otras cosas que no se han considerado museables o lo que fuera. Pero estas cartas sí yo sabía que estaban allí y yo por eso llamé directamente y hablé con ella. Mi amigo Luis Enrique Valdés Duarte hizo de intermediario, que fue quien me ayudó a poder contactar con esta señora y me la mandó por correo electrónico sin ningún problema. Y ahí está. Hay varias personas interesadas en leer esa carta, incluyendo chismoso. Pues en cuanto yo publique esto, que va a ser pronto, te aviso y se lo dices a esas personas también para que puedan. Hoy de momento pon los enlaces a lo que hemos hablado de Carlos Manuel de Céspedes. Yo voy a poner los enlaces en la descripción del video para que las personas que quieran leer todos esos artículos tuyos, que yo creo que valdría muchísimo la pena. Me gustaría preguntarte, ¿no? Que nos recomendara a alguien que se quisiera leer también un poco más de la biografía de Carlos Manuel de Céspedes. ¿Qué otros autores recomendarías? Mira, sabía que me ibas a hacer esa pregunta. Yo, mira, por aquí mismo te lo había dejado. Mira, hay un libro que se llama En busca de San Lorenzo, muerte de Carlos Manuel de Céspedes, que está escrito en 1930 por un autor cubano que se llama Gerardo Castellanos García. Me gusta ese libro porque tiene un acercamiento muy humanista a la figura de, muy parecido a lo que hemos hablado hoy nosotros, en este mismo tono, coloquial, muy, muy cercano a la gente. Y a mí me gusta mucho ese libro como resumen de la biografía de Carlos Manuel de Céspedes. Voy a decir el título otra vez. En busca de San Lorenzo, muerte de Carlos Manuel de Céspedes. Gerardo Castellanos García. Y luego hay otros biógrafos como Rafael Acosta de Arriba, que es un biógrafo bastante serio de Carlos Manuel de Céspedes, y Hortensia Pichardo también, pero a mí no me gustan ellos.
o sea, me gusta para saber datos fidedignos porque hicieron muy buenas investigaciones, pero no me gusta por las conclusiones que sacan ellos de las cosas que hizo Carlos Manuel Céspedes. Casi siempre todas son como muy tirándole una mantita por encima al padre de la patria. Entonces, no, o sea, los utilizo para buscar datos, porque han investigado mucho sobre la vida de Carlos Manuel de Céspedes y hay muchas cosas que yo sé a través de ellos dos, a Costa de Arriba y Hortensia Pichardo. Pero no me gusta cuando empiezan a explicar y a sacar conclusiones de cosas que hizo Carlos Manuel de Céspedes, que por lo general no me aportan nada. Pero bueno, nada, tenemos mucho tiempo para hablar de más gente. A lo mejor el domingo que viene vete pensando en quién podemos desplumar. Eso lo vamos a dejar vamos a hacer una encuesta. Porque no haces una encuesta. Voy a colocar una encuesta y para el próximo domingo, de quién le gustaría a las personas que estuviésemos hablando. No veo a nadie aquí en el chat que quiera hacer alguna pregunta. La gente está fría, ¿eh? No, yo creo que la gente, más que nada, pienso yo, ¿no? Me sucedió a mí. Está como embobecida con la historia, porque son cosas muy interesantes que a mí me encantan. Por lo general, casi todas las preguntas que yo tenía aquí para hacerte, me las fuiste respondiendo de a poco. Sí, ¿no? Más o menos no me quedaron muchas cosas por contarte, ¿no? Sí quería preguntarte, y digamos ya para ir terminando, que ya casi estamos en las 2 horas, este famoso el diario de Carlos Manuel de Céspedes, que eran confiables. El diario está, o sea, no. Este hombre, Spengler. Sí, de La Habana. No, lo que hizo fue una introducción escrita por él al diario perdido. Hizo un libro con eso que se llama El Diario Perdido. Ajá. Pero las notas que están ahí son escritas por Carlos Manuel de Céspedes. Pero el manuscrito original, ¿dónde se encuentra? ¿Está en algún lugar? Claro, se encontró y Carlos Manuel de Céspedes y está en Cuba. En Cuba, no sé en qué museo ahora exactamente lo guardan, pero Eusebio Leal encontró el manuscrito, ese manuscrito se encontró 100 años después de haberse escrito. Y las circunstancias en las que se encontró también son extrañas, que de eso tendríamos que hablar algún día, porque tú sabes que todas las cosas que ha hecho la revolución es rarísimo. Cada vez que tocan algo, hay alguna cosa rara por ahí. Pero yo creo que lo bueno que tiene el diario perdido de Céspedes es que enseña un Céspedes que no se había visto antes, que no se había visto en su literatura escrita anterior, ni en los documentos de la guerra, ni es un Céspedes muy visceral, es un Céspedes resentido, profundamente resentido. Te voy a leer un pedacito, solo un pedacito, un parrafito corto, lo tengo aquí. Mira, fíjate, esto es últimas páginas, las últimas palabras de ese... Estrada Palma dice, es tan inmoral en sus costumbres privadas como hipócrita en sus manifestaciones públicas. Hombre que exigía a las mujeres una pureza ideal, para luego hacer madres a las hijas de sus mayorales. Al marqués lo caracteriza como ignorante, arruinado, petardista, vicioso, puerco, aprovechado de las hazañas de otros. Marcos García, a quien hube de sumariar en 1870 y no apareció más hasta ahora, que vino a atacarme con desvergüenza para que la cámara le reconociera su grado de general de brigada. El necio de Juan Bautista Escotorno, ligero, imprudente, ignorante y poco amigo de hallarse cerca de los soldados españoles, no obstante ser un coronel del ejército. Carlos Manuel de Céspedes vomitó
todo un resentimiento y una mala folla que le dio por su cuando lo depusieron, que te enseña un hombre que además él había sido pulcro en ese sentido, él había sido un tipo diplomático siempre, sus cartas son perfectas. Carlos Manuel de Céspedes se expresaba aunque las circunstancias fueran terribles, con todos los problemas que tuvo, con el exilio, todas las cartas que mandó, todas las cartas, incluso cuando estaba enfadado, era exquisito. Y sin embargo, en ese último momento de su vida, le salió todos los demonios se lo llevaban, pobrecito. Y así fue. Sí, yo creo que en algún momento yo creo que él se sintió traicionado. Me da la impresión. Sí, ¿no? A ver. Muchísimos ataques, lo atacaron muchísimo. Él se sintió traicionado. Yo supongo que cuando uno se equivoca y mucha gente lo machaca a uno, pues tiene. Yo creo que él lo que creyó que no le agradecieron lo suficiente las cosas que hizo por la patria, que hizo muchas, está claro. Y como que lo que hizo mal, supongo que esperaba que lo taparan las cosas que hizo bien. Ya te dije, tampoco los camerales tuvieron un gran desempeño en esos días finales. No por haberlo depuesto, porque yo creo que sí que se merecía la deposición. Yo creo que se pasó con muchas cosas que no tenía que haberse pasado un presidente. Y había una cámara que le paró los pies. Ojalá hubiéramos tenido nosotros una cámara con Fidel para que le parara los pies en su momento, ¿sabes? Pero no la tuvimos. Pero es verdad también que se pasaron mucho con las medidas que tomaron después de haberlo depuesto. O sea, quitarle la guardia, mantenerlo pendiente de un pasaporte que nunca le dieron, casi que lo enviaron a la muerte, como sí, esta historia. Entonces hay que ser justo. Y yo por eso siempre digo, tuvo sus luces y también tuvo sus sombras. Jesús Padrón, estás activado. Activísimo que estamos, hermano. Está activado, tiene chapa él solo. Oye, bueno, pues no, hoy la gente no está muy activa, la gente no quiere preguntar. La gente está, yo creo que prefiere uno escuchar la historia. Si me están escribiendo, veo mucho aquí, me están pidiendo sobre Maceo. ¡Wow! Parece que se nos fue. El profe se nos fue. Dice Dolores Álvarez que mi pueblo muere por ignorancia. Dios. Anonadado. Es que cuando lees estas cosas de la historia, al menos a mí me sucede, ¿no? Creo que ya está regresando el profe por acá. Pasó algo ahí que me fui. Te fueron. Dice, mira, me están preguntando por, me han escrito muchas personas por Maceo, por Maía Rodríguez, wow. Por acá Dolores Álvarez me está diciendo Félix Varela. A mí me encantaría ese es el que mucha gente dice que tendría que haber sido el padre de la patria y no Carlos Manuel de Céspedes, Félix Varela. Yo casi que apostaría por eso también. Mira, dice Kenia Velasco que bueno, ahí lo puedes leer, el anexionismo de Agramonte. Sí, bueno, pero Agramonte nunca lo ocultó, las ideas anexionistas. Eso no fue lo que me enseñaron a mí en la escuela. Claro, tampoco te enseñaron que el padre de la patria quería anexarse a los Estados Unidos. Mira, Alejandro Roque dice, Guami, ¿recuerda la pregunta sobre la familia Maceo? ¿Qué quería saber, Alejandro? Sí. Si voy a escribir otra vez, Alejandro, ahí antes que acabemos. Dice Sara que es Félix Varela. Mira que pone que a la Monte no lo gustó, pues Fidel Castro. Oye, es increíble, pero es tan increíble. A mí me gustaría
Tienes puesto el mute, ahora tienes puesto el mute. A mí, bueno, a mí me gustaría todo. Haríamos una de todo. Yo encantado, a mí me encanta la historia. Me encantaría una también con Vicente García. Sí, yo sé que tú, Vicente García, lo tienes ahí. Sí, a mí me encanta la historia de Vicente García. Creo que esa ha sido muy... la historia, ¿no?, de este país también ha sido muy, pero muy injusta con Vicente García. Creo que le debemos muchísimo también. Pero bueno, de ahí a poco vamos a... No, vamos a ir poquito a poco. Tienes esta semana para preguntarle a la gente. Vamos a dejar una encuesta. Dice Kenia Velasco, dice, no sabemos nada de historia, mi querido Carlos. Gracias a ti por tanto y feliz cumpleaños. No era mi cumpleaños, Kenia. Algo ha pasado. He recibido 200 felicitaciones hoy, amor. Pero no era. Yo cumpleaños el 27 de agosto. Dice Rey Lafraga también sobre Antonio Maceo. Ah, bueno, del Titán de Bronce se podría hablar un montón. Mira, regla, tan hermosa, hermano. Regla, hay un tema con Antonio Maceo, que es su hijo. Su hijo Antonio Maceo Marrial. ¿Sabes algo de él, Regla? A ver qué responde, Regla. Si me dice que no, hablamos de él la semana que viene. Muchas personas dice por aquí Quintín Bandera, los Maceo. Bueno, claro. Quintín Bandera. Regla respondió. Regla no respondió. Vamos a ver si responde Regla ahora. Dice Ari Márquez, Juan Miguel, gracias a esta mexicana por enseñarme. De esta mexicana. Ah. Sí, de esta mexicana, perdón. Por enseñarme. Sí, no, la mexicana no soy yo, es ella. Pues Ari, yo te recomiendo que busques el perfil de Carlos. Gracias Ari. Y vas a leer historias, pero interesantísimas. Por aquí me están diciendo, oh, esto mira, esto está, esto me interesaría muchísimo. Que hablara de la sedición de... Me dicen por aquí Sanguilí. Dice Carlos Ariel que leía Regla, que diga que no. Para que deje a Maceo para la semana que viene. Hombre, es un tema interesante también, porque ahí también hay otros cuernos mambises, de los que no hablamos nunca. Mira esto. Ay, pero ahí hay Dolores. La historia patina ahí con que fuera dominicano, no sabes. Podríamos hablar de Atuey, pero ahí hay mucha tela por donde cortar. Por ahí parece también que era quisqueyano, pero no está muy claro. No está demostrado, ¿no? Bueno, no, lo que sí está demostrado fue el primer balsero. Seguro. El primer balsero lo tuvimos acá en la isla. Ari Márquez, pues mira, Ari Márquez, esto es para ti especial, mira. Dice, busca el cuartel de Cejano. Te vas a alucinar leyendo, bueno, cosas de Victoria de Cuba, ¿eh? Yo, mira, no hablamos de eso, pero a principios del siglo XX, cuando empezaba a florecer la burguesía cubana y la aristocracia cubana moderna, todas estas gentes, todos los mártires que quedaban, bueno, mártires no, pero todos los héroes de la patria que quedaron vivos, blancos en general, porque los negros pasaron a otro bando. Y, o sea, estos que habían sido generales de la guerra, los Calixto García, los Loinás del Castillo, formaron una, o sea, la jet set habanera se hizo con gente de esas familias, todas las familias de abolengo, ¿no? Y se empezaron a hacer los primeros hoteles bonitos de Cuba. Los hoteles primigenios, ¿eh? No estoy hablando de los hoteles de los años 50. Los hoteles de playa, el Hotel Manhattan, que se hizo ahí al lado del Parque Maceo, que ya no existe. Y entre esos, el Hotel Plaza. Y ahí... destacó una familia en especial, que era una familia de mucho dinero, que reunía a la gente
a los, tenía una vocación por los héroes y por los hijos de héroes. Y ahí era donde iba el hijo de Martí, y invitaban a veces al hijo de Maceo, que era negro, pero no iba mucho. Y luego estaban todas las señoras estas, todas las, Dulce María Loinás con su hermana, todas las sobrinas y todas las primas del general Loinás del Castillo, todas las condesas de Pinar del Río, de Montebarreto, los marqueses y todo eso. Y yo un día voy a venir aquí a hablar con Juanmi de las fiestas de los hijos de mártires. Un día. Mira, si le puedes responder a Miki. Vamos a hablar de eso. No, no, ¿dónde lo puede leer? ¿Dónde, en dónde puede leer los artículos? El cuartel de Cejano. El cuartel de Cejano. Por aquí me estaba poniendo otro. Yo, a mí me sucede algo con Vicente García, ¿no? Yo creo que te lo he comentado en algún momento. Después de muchas cosas que se han ido descubriendo sobre Vicente García, es uno de mis generales favoritos. No, no me escondo para decirlo, de nuestra guerra. Pero recientemente, de las últimas cosas que se han hecho, digamos, ¿no?, que tratando de reivindicar un poco al Tunero de Santa Rita. Exactamente. Fue un documental, no sé si lo has visto, se llama, no recuerdo el nombre, es bien reciente, donde ya se le, digamos que se le quita todas esas cosas que se le acusaban. Como que se le rehace una reivindicación con la historia que encuentran los diarios también de Vicente García. Y entonces lo que más me molesta, ¿no?, o lo que más me duele, es que hoy día en nuestras escuelas, este documental que te estoy diciendo, participan muchísimos historiadores, incluido Eusebio Leal, incluido, que en paz descanse, ¿no? Pero bueno, yo lo sé, porque la vida de Vicente García es tan cinematográfica, y su muerte, ¿sabes lo que es? Que te asesinen con un plato que imbombó con vidrio molido. Exactamente. Eso es tremendo. Y luego, o sea, no vamos a reducir su vida a eso. La historia de este hombre fue... Es que vaya, hay que leerla. Yo me enamoré de esa historia desde que la vi. Pero te decía, lo que más me molesta es que todavía hoy en nuestras escuelas, en las clases de historia, todavía siguen culpando a Vicente García como la principal causa. Eso está en los libros de historia ahora, sí, 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 todavía, sí, sí, sí. Como la principal, sí, sí, causa de la pérdida de la guerra de los 10 años. Sí, lo siguen culpando. Mi hija hace el año pasado hizo unas pruebas, y las pruebas estaba eso. Yo le decía, es que no puedes poner eso. No puedes poner eso, está mal. Eso no fue así. Y me decía, papá, es lo que dice el libro. Si no pongo esto, me suspenden. Si todavía le siguen contando o mal contando nuestra historia a nuestros estudiantes. Y eso me verdad que es fatal. Por eso te lo menciono, ¿no? Entre muchísimas cosas, siempre me ha gustado mucho la historia de Vicente García. Vicente García fue uno de los grandísimos pilares que tuvo Maceo en la protesta de Baraguá y en el Pacto del Zanjón. Exactamente, eso es otra cosa que no se habla de Vicente García. Hay que reivindicar la figura de ese hombre. Tú me hablaste de esto una vez ya, y yo quería tratarlo monográficamente, vale la pena. Tú rectifícame si me estoy equivocando. Antes de Maceo, conversar con Martínez Campos lo hace Vicente García. Vicente García llega primero y es el primero que se opone. Sí, antes sí, de Maceo. Sí. Sí, se opone, sí. Martínez Campos. Y Martínez Campos intenta manipular, cuando se va Vicente García, que no está de acuerdo, Martínez Campos intenta manipular a Maceo diciéndole que Vicente García había dicho que sí. Había dicho que sí. Y Maceo, sí. Maceo no lo dudó ni un momento. Pero no se habla. Yo no sé qué animadversión ha habido por parte de la historia oficial, tanto republicana como comunista después, ¿eh? O sea, han sido injustos con Vicente García desde siempre. No es que cambiaran las cosas hace 62 años para acá. Los libros de texto
maltratan bastante a Vicente García. Yo creo que es una figura que hay que reivindicar. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso un día. Voy a ponerme a escribir un día. Yo voy a poner la encuesta para ver de qué quieren las personas que hablamos en nuestro próximo encuentro aquí con la historia que a mí me encanta. Pero esa de Vicente García yo creo que se la debemos. Como se la debemos a muchísimos, ¿vale? La debemos a casi todos. Si es que se la debemos a todos. Bueno, pues nada, mira, yo, pensé que hoy íbamos a morirnos aquí hablando con gente, pero no, nadie nos ha querido hacer la media. No, es que muchas personas me están escribiendo que están, como dice usted, flipando. Es que la historia de Cuba es bien bonita, hermano, muy, muy, muy sí, bonita. Cuando la lees sin tanto sí, cuando le quitamos todo el heroísmo, todo eso. Oye, a ver, porque estoy viendo aquí comentarios que... Dice, hablemos... Link. Ah, espérate, mira, vamos a poner el link. Hay alguien aquí que quiere pasar aquí. Vamos a hacer el último, a ver. Que ya vamos para 2 horas, no nos podemos... Ya está la cárcel en el paquete que compré, ¿sabes? Ahí está el limpo, si alguien me lo estaba pidiendo ahí. Estamos anonadados. Dice que si metemos gente a echarle corta en el rollo, dice uno por ahí, Eduardo Muriel. Esta es la última persona que vamos a pasar, ¿vale? Dale. Hola, Juanmi. Buenas noches, hermano. Dale. ¿Cómo estás? Y Ferrara, he disfrutado mucho oyéndolo. Ahora entré últimamente. En mi casa se hizo una investigación. Mi papá, muy grande, sobre Vicente García, yo de chamaco, las oía todas y me empapé de esa historia. En mi casa habían cuadros de Vicente García, hechos por mi papá. El historiador Jorge Ibarra, que murió hace unos años, era frecuente visitador, y ahí en la sala de mi casa, es más, tengo un libro dedicado por él. ¿Ustedes conocieron a Jorge Ibarra personalmente? Personalmente, sí. Él estuvo en la casa mía y de mi papá en Miami cuando estuvo de visita. Yo tengo un libro dedicado por él que se llama La Tierra del Mambí, de James O'Kelly. Yo tengo ese libro. Ese es un libro espectacular. Y he oído a mi papá hacer 20.000 historias. La carta que le hace un hijo que tenía, creo que en Tampa, cuando le dice, tienes 21 años y eres un hombre. Creo que le dice algo, que nuestras condiciones son precarias, nuestras tropas están diezmadas. Tú tienes 21 años, ya eres un hombre. Te pido, pero más que te pido, te exijo que a la primera oportunidad que tengas, te embarques hacia los cambios de Cuba para luchar por la tan añorada libertad. Y eso son cosas que yo siempre llevo, igual toda la historia, cuando lo hace el presidente de la República en armas y lo mandan a Villa Clara, donde había habido un fiasco con Gómez y Sanguilí, y una bronca en la fila de la comida de un general villaclareño, y por eso se da un gran problema en Villa Clara, por el que expulsan, creo que a Gómez, casi casi para un lincharlo, y tiene que cruzar la trocha de Júcuaro Morón con muy pocos hombres y casi sin armas, y sí. Entonces ahí hacen a Vicente García presidente de la República en armas, cuando la guerra estaba casi perdida, además en contra de su, casi dándole una sopa a su propio chocolate, porque él era de los que argumentaba que mientras estuvieran en guerra, había que tener un alto mando militar que actuara rápido y no una república con 14 diputados, porque corrían fuentes europeas de civilismo y todo eso, y entonces lo hacen presidente de la República en armas, cuando él decía que él era mucho más efectivo. Estaba en contra del estamento civil, es verdad. Exacto. Y entonces, cuando él va en camino a las villas, se encuentra en un par de ocasiones con generales villaclareños, y que ya el último le dice, usted va a una muerte segura. Si no lo matan los españoles, los mismos villaclareños capaz que lo maten. Y entonces, ahí es cuando su estado mayor, que lo adoraba, le dice, general, por primera vez lo vamos a desobedecer. Y él se pone bravo porque sus hombres desobedeciéndolo era una cosa muy grande, pero se le dice, no vamos a colaborar con su muerte. Y entonces creo, ahí yo tengo lagunas, ¿no? Porque yo era chamaco cuando eso, pero eso fueron noches y noches en mi casa. Yo me recuerdo a mi mamá y el sonido de la máquina copiadora,
porque a mi papá le pasaban documentos y había que devolverlos rápido. Y eran noches interminables, mi papá dictando y la máquina sonando tic-tac, tic-tac, tic-tac. Entonces después se produce un movimiento llamado Lagunas de Barona, donde hay gente hasta de su oficialía y la de otros generales que lo apoyan y que dicen, no, este hombre no se le puede juzgar, este hombre hizo todo lo que pudo, sería injusto. Pero como Lagunas de Barona causó una división, por eso es que se lo acusan. Pero cuando uno ve los detalles de lo que pasó, uno ve que ese hombre hizo todo lo humanamente posible por cumplir hasta última hora. Pero eso son cositas, que detalles así que me quedan, todavía. Son bonitas experiencias y únicas, porque fíjate, no todo el mundo tiene acceso a esos datos así con una tan de primera mano, quiero decir, ¿no? Ahí está mi papá en Miami, viejito, pero él tiene por ahí una cantidad de documentos del carajo que posiblemente algún día a mí me tocaría rescatar, ¿no? Pero yo me... Habla con tu padre. Habla con tu padre ahora que lo tienes ahí. Habla todo lo que puedas con tu padre. ¿Puede hablar tu padre? O sea, claro que sí, Él está en Miami con mi mamá y yo estoy aquí en Maryland, pero... En cualquier momento yo tengo que ir para allá. Bueno, en cualquier momento tengo que ir para allá, posiblemente ya es fijo, pero por ahora, como tengo un negocio aquí, yo cada unos meses voy y regreso. Pero sí, cuando oí hablar de Vicente García, hay un poema también que le hace un cunero muy bonito, que no me recuerdo, pero que termina algo diciendo, ese es el general, ese es Vicente, o algo de eso. Él en su tierra era adorado. Fue la primera casa que quemó en Las Tunas, cuando la quema de Las Tunas, fue la casa de él. Le sitiaron la familia, tuvieron que sacar cadáveres de los niños por el techo. Cuando joven reta a un general español, porque él fue oficial, a muerte, porque el hombre habló mal de la mujer cubana. Bueno, él se casó con una sobrina de Cisneros, creo. La mujer se apellidaba Cisnero, Brígida. Tenía un personaje en su tropa, no sé si Ferrara, si usted conoce, tenía un personaje en su tropa que se llamaba Filiberto Peisu, que decían que era posible que había estado en estos eventos de Francia, en la... ¿cómo se llama? No es la Revolución Francesa, sino la... La Comuna. En la Comuna de París. Y entonces este es un tipo muy interesante. Hay versiones que manejaban, yo me recuerdo de estas historias, no sé hasta qué punto estaban comprobadas o no, que dicen que él estuvo en la Comuna y que dentro de su oficialía tenían un grupo de cerebros donde hablaban de ideas súper avanzadas para su tiempo y supuestamente de socialismo y hasta de comunismo. Este hombre fue el que diseñó una red de espías en Las Tunas, que ayudó mucho Vicente García, donde creo que el nombre de espía de Vicente García, uno era siriaco, era nombre griego, se ponían, y el otro no me recuerdo, pero este tipo, Filiberto Peisu, era uno de su grupo de él, y era un personaje muy interesante que se habla muy poco en la historia. Yo tengo, ahora que me dices esto de Filiberto Peisu, yo creo que tiene descendiente Filiberto Peisu, algún hijo o algún nieto que anda por ahí por las redes y que se llama igual. Se llama Filiberto Peisu, el tipo. Y algo ahora que me viene el nombre a la mente porque es muy pregnante. Y sé que hay alguien con ese nombre que creo que es su nieto o su bisnieto, una cosa así, una locura de esa, que está vivo. Mira, ahora cuando terminemos esto lo voy a buscar, a ver quién es este tipo, y porque me ha despertado el gusanillo con lo de Filiberto Peisu. Sí, pero bueno, definitivamente para salirme ya, porque yo estoy aquí, hace bastante frío, y cuando oí esto me salí porque estaba hay una reunión ahí familiar. Definitivamente de acuerdo con lo que usted decía, Ferrara, un personaje muy, muy pintoresco, pero hace poco cuando me enteré que Ibarra murió, creo que estrenaron una película, un documental en Las Tunas, casi reivindicando ya a Vicente García. Sí, bueno, no sé, yo no sé, porque después que Juanmi me dijo esto, yo empecé a buscar por la red. Estábamos hablando de eso.
y no encontré nada, pero ojalá que lo hayan creo que fue el último trabajo de Jorge Ibarra y murió uno o dos meses después que se terminó ese proyecto. Y yo creo, yo bueno, a lo mejor estamos hablando del mismo, posiblemente yo lo haya visto, pero lo que estábamos conversando era que incluso después de este trabajo todavía se sigue en el sistema educativo de la historia de Cuba, se sigue maltratando muchísimo a Vicente García. No se le reconoce como lo que fue. Yo oí versiones, le soy sincero, oí varias versiones, me recuerdo de aquellos tiempos, de que esta gente, yo también pasé en Cuba eso que tú dices, Juan, y yo iba a la escuela y cuando tocaban esto, yo me recuerdo de sexto, séptimo, octavo grado, y yo le decía a la maestra, no, eso no es así, porque eso fue así. Y hasta que los tenía locos, tú conmigo, oye, ya yo sé que tú te piensas que sabes historia, pero aquí si quieres aprobar, tienes que decir lo que te decimos. Pero hay ciertas versiones de por qué en Cuba la historia que se enseña como que minimiza un poco la imagen de Vicente García. Pero sería irresponsable porque eso nunca se ha hecho, yo creo, un trabajo que llegue al final. Pero supuestamente la idea era que hubo ciertos roces. Y entonces, que ahondar sobre esos roces era un poco contraproducente. Entonces, había que tomar una decisión y se decidió como darle ciertos toquecitos a la historia y no ahondar mucho en el tema de Vicente García. Pero la onda anda más o menos por ahí. Pero nunca se ha publicado mucho al respecto de ese porqué. Pero definitivamente por muchos años lo que se contó fue injusto con él y siempre fue el sedicioso, vulgar, el regionalista, el que solamente actúa en su territorio. ¿Sabes por qué le ponen el león de Santa Rita, no? Y con esta ya me voy ya. Me imagino que usted lo sabe, Ferrara, ¿no? No sé por qué se llama. El león de Santa Rita se lo ponen los españoles porque ese era su campamento principal y los rodean una noche. Amplia superioridad numérica, unas columnas españoles y lo sacan de día. Y él reagrupa las tropas de noche. Pero ¿así se llamaba el campamento o es como se llamó un combate? Santa Rita era un campamento que él tenía. Santa Rita no era la zona donde estaba el campamento. Pero no hubo un combate que se llamó Combate de Santa Rita donde él destacó mucho. Yo pensaba que era por eso. Bueno, lo que me acuerdo, sí, a grandes rasgos, puedo tener esa actitud. El caso es de que hay un campamento que él tiene. No sé si se llama Santa Rita ahora, si es Santa Rita. Yo creo que el campamento se llamaba Santa Rita. El caso es de que a él lo hecho un combate ahí, lo localizan y en inferioridad numérica lo sacan de día. Y él agrupa las tropas de noche y dice, vamos para allá de noche, estilo kamikaze, vamos a sacarlo. Y le mete un ataque a los españoles de noche. Él conocía el terreno muy bien y las tropas de él eran unos locos, y lo saca. Y de noche saca a los españoles, y los españoles en superioridad numérica vuelven de día y lo sacan. Y en eso se metieron 3 días hasta que los españoles dijeron, vamos a dejar a este loco ahí, que tenemos más cosas que hacer, ya vamos. Y lo dejaron por incorregible y se fueron. Entonces los mismos españoles le pusieron el león de Santa Rita. De Vicente García tenemos para hacer una directa. Eso, ahora mismo ya estoy pasado de tiempo, se me está al acabar la internet. Bueno, un placer. Gracias por el tiempo. Yo disfruto muchas gracias por subir. Muchas gracias por subir. Saludos. Saludos. Oye, déjame pasar a este señor aquí rapidito, que entró otra vez y ya. Y oye, Juan, mi disculpa. Oye, Ferrar, cuando tú vayas a hablar de Maceo, lo único que te pido es que también hables de las cartas de amor de Maceo. Ah, sí, se pueden hablar. Sí, porque acuérdate que Maceo, la gente cree que Maceo era un negro bruto cualquiera. No, Maceo era una persona bien preparada, bien fina. Sí. Fue un empresario en Costa Rica, dueño de centrales azucareros. Sí. Eso en Cuba en la historia no lo dan. En Cuba le dan como el titán de bronce porque 27 balas le dieron, 27 tiros. Y por ese gesto, pero Maceo era un negro fino, elegante. Sí, hablaremos de eso. Hablaremos de sus amores y de sus cartas. Que también era otro que le patinó mucho la bragueta a Maceo. Sí.
Pero sí, sí, sí. Era un negro fino, muy callado, distinto a sus hermanos, ¿eh? Que sus hermanos eran mal hablados, como su madre. Mariana Grajales era una señora bastante mal hablada. Sus dos maridos tuvieron que entrar por el aro. Ella era la que mandaba. Pero de todos los hermanos Maceo, el más callado y el más, digamos, eso que dicen que era, o sea, cuando Maceo se volaba. Pero de todos sus hermanos, él era el más tranquilo, porque todos los demás eran un saco de alambre. No, José Maceo ese era una bola de candela. José Maceo era tremendo. Y fíjate tú que José Maceo era músico, tocaba la guitarra maravillosamente bien. Ajá, efectivamente. Guitarra de concierto. Y tenía una caligrafía como no he visto yo en ningún documento de la República de Cuba en el mar. José Maceo la mejor letra de todos. O sea, todos los jefes tenían secretarios que le escribían los documentos y los de la columna de José Maceo los escribía José Maceo con una letra maravillosa. Eso, Antonio Maceo, una letra, pero preciosa, preciosa, preciosa. Y su introducción en la literatura de sus poemas, de su romanticismo, ¿para qué hablar? Porque la gente dice que Martí, pero óigame, busca las de Maceo para que usted sepa. Ese hombre era un encanto. Era un encanto. Bueno, ya hablaremos de Maceo. Aquí me está diciendo mi señora, que Maceo es una persona culta. ¿Tú sabes por qué? Porque ella es panameña, ella era la vocera del presidente de Panamá, la que es mi esposa. Y entonces ella me dice, Maceo estuvo en Panamá. Y para ellos es un orgullo también que los cubanos hayan estado en Panamá. Estuve en varios sitios, Maceo. La gente no le echa mucha bola al exilio de Maceo, le echa más bola al de Martí. Pero sí. Maceo, mientras estuvo en Honduras y estuvo en Centroamérica y estuvo en Kingston, en Jamaica, durante mucho tiempo también, hay muchas historias de los Maceo en general. Fuera de Cuba, que son tan interesantes como las que vivieron dentro de Cuba. Mira, y sin embargo, entre Maceo y Gómez no había mucha, ¿cómo se llama esto? No había ninguna. No había. Y sin embargo, el hijo de Gómez era el ayudante de Maceo. Y con él murió. Sí, con él murió. Es decir que la historia de Cuba es hermosa, es bella y es triste y un poco bochornosa. Sí, es verdad. Pero es nuestra. Pero es nuestra historia. Claro que sí. Es nuestra historia. Si tú miras el punto de vista de la historia de Cuba, el diamante de La Habana, por fin, se lo robaron, no se lo robaron, desapareció, se lo robaron y después se lo volvieron a robar otra vez. Ese sí no se sabe dónde está. Para que tú veas. Y entonces yo conozco gente que me han dicho a mí la historia. Yo quisiera que tú escucharas lo que hablan aquí en España de Máximo Gómez. O sea, todo lo encumbrado que tenemos nosotros a Gómez en la historia de Cuba es lo delincuente y lo hijo de puta y lo de traidor. No, sí, el odio, yo me imagino que el odio que le tienen los españoles a Gómez, porque es que Gómez fue un hombre de lucha. Gómez fue un hombre que estudió en escuela, academia militar, y él fue un estratega militar para los españoles duro, que le dio duro. Sí, pero como ellos consideran que fue un traidor, porque Gómez pertenecía a las tropas españolas. Sí, sí. Entonces, ese cambio para el otro lado es el que ellos no le perdonaron nunca. No, nunca se lo van a perdonar, nunca se lo van a perdonar. Acuérdate que Gómez en República Dominicana, él pertenecía al ejército español. Claro. Que cuando él viene con Martí a Cuba, cuando la invasión de eso, y hablaremos de los de otros dominicanos que había en el ejército cubano que eran negros y que mandaban a los blancos. Eso sí. También tenemos que escarbar un día en eso. Vamos a hablar un día. Me gustaría un día.
Vamos a hablar un día, vamos a hablar un día de los. Vamos a hablar un día de los negros que estuvieron en el ejército español, los negros cubanos. Carly, te decía que hoy día hay que tener hasta cuidado en usar esa palabra, porque ya todos lo censuran. Ya hay que decir ya, no sé, descendientes africanos o descendientes afrocubanos, porque ahora hasta por decir esa palabra te censuran, te pueden llamar hasta... Bueno, aquí en Cuba Cuba es diferente, pero en cualquier país... Oye, ¿tú quieres ver una historia bonita también? La de Antonio Guitera. Oye, pero esa historia bonita. Antonio Guitera no era cubano. Antonio Guitera era americano y la gente cree que es cubano. No, Antonio Guitera era americano. Hay una historia linda con Guitera. Yo no soy muy de Guiteras, tengo que ser sincero. Pero cuando Guiteras era chiquitito, hubo un gran prócer. Un cafecito por la patria. Ah, mira tú. Ya yo lo que tengo aquí es whisky del enemigo. Tengo whisky del enemigo, no puedo brindar con eso. Por la madre. Bueno, hablaremos de Guiteras en otro momento, porque iba a contar una historia, pero se me iba a hacer muy larga. Que es un encuentro que tuvo con un prócer de la patria cuando era un niño. Y me gustaría hablar de eso un día. Y después de cómo lo velaron en la Casa del Tabaco de Centro Habana, de Cayo Hueso, cuando murió. Está bien, Guiteras tiene varias historias interesantes. Yo no soy muy amigo de él como personaje de la historia, pero sí tiene cosas interesantes. ¿Y te acuerdas de la historia de Vergüenza contra Dinero? Ahí está Chivá, pobrecito. El tiro de Chivá, Eduardo R. Chivá. Que la historia, mira, la historia de Cuba es una historia hermosa, es bella. Yo siempre estoy leyendo sobre la historia de Cuba, porque la historia, aparte que en mi país es una historia muy bonita. Tiene muchos matices, romanticismo, tiene de todo. De todo tiene. Lo que pasa es que nos las contaron mal. La tergiversan. La historia la escriben los vencedores, como dicen. El que gana es el que la escribe. Reescribe. Así mismo. Y de esa otra historia me sé tanto. Pero sí, tanto. Pero, oye, espérate un momentico, te voy a tener que poner en mute si sigue hablando. No, ya me voy, te voy a dejar para que descanse, porque estoy viendo que tienes 2 horas con 44 minutos. Sí. No, es por el internet, no es por descansar, es porque no, se va. No lo dejes subir más, porque si no, nos tiramos aquí media hora. Oye, sí. Los quiero, cuídense. Venga, Carlito. Un abrazo. Oye, mi hermano, ha sido un placer tenerte aquí, como siempre, ¿no? O como mismo el leerte. Igual a todas las personas les recomiendo, señores, abajo les voy a dejar para todos los enlaces principales a lo que estuvimos hablando hoy de la historia de Carlos Manuel de Céspedes, los 4 que tengo, faltan 2, pero van a tener ahí para leer y para leer y para leer bastante. Y bueno, ahí en la página de Carlito pueden leer todas esas preguntas que ustedes me han puesto y que quieren saber, muchas de las respuestas están ahí en muchos de los artículos, eso que él tiene escrito ahí. Ahí les va a suceder igual que a mí, que van a recuperar el hábito de la lectura. A los que les guste la historia. Pues hasta yo lo estoy recuperando, fíjate. Porque estaba escribiendo tanto que no leía casi. Y ahora estoy empezando a leer otra vez. Mira, dice Carlos González Cabero, denme una recarguita. La recarguita va a hacer falta a mí, no joda. Y a darle likes, chicos, a darle like. Oye, a Juan, que señores, vamos a darle like a la directa. Y bueno, entre mañana estaremos poniendo ahí la encuesta a ver qué es lo que deciden las personas. ¿Cuándo es tu próxima directa, Juanmi? Yo soy loco, yo hago una directa cualquier día cuando se me ocurra, pero si nosotros tenemos ya habitual los viernes a las 9 de la noche y esta de los domingos que hacemos. Tienes que volver a ir a la casa de tu novia, como dices tú. Sí, ya no le digo mi novia, ahora le digo mi calabacita. Ayer estuve por allá, de hecho, les tengo una sorpresa. Ah, muy bien.
pues te seguiré. Pondré un aviso ahí. Bueno, hermano, ¿no? Oye, que tenga buenas noches, que ya es bastante tarde. Aquí no, aquí son las 2 de la mañana, ¿eh? Aquí wow. La noche comienza. Ahora. Sí. Estamos en Barcelona. Dice, mira, ahí se va, mira esto, tú me vas a terminar ya. Dice este que el próximo, la historia Odaola. Hay que contarla pronto porque si seguimos como van, le van a meter un tiro. Ya le han metido 2 o 3 tiros por el rancho. Ay, Dios mío. Hermano, ha sido un placer y ya tú sabes, nos vamos hablando esta semana, a ver qué hacemos la semana que viene. Okay. No, bien, mano. Dale. Un abrazo a ti. Cuídate mucho. Uf, familia, voy a terminar esto rápido porque se me está al acabar ya para 2 horas y pico. Esto es algo que no es para verlo. A veces las personas me dicen que es un programa muy largo para verlo. Esto se disfruta verlo en vivo, participar. Y bueno, el que le guste la historia también en algún momento lo puede retransmitir. Vamos a ver de qué manera la fraccionamos para que la puedan ver más fácil. Señores, me queda poquito internet. Tú sabes, si te gustó el video, bueno, si te gustó el video, compártelo con todos tus amigos. Saludos para todas las personas que estuvieron con nosotros acá. Nos vemos más pronto de lo que ustedes imaginan. Tengo sorpresa. Como les digo, los quiero en 4G, que ya están a tumbarme. De gratis. En total, family, de gratis, ñanga. Un beso. Los quiero. Voy a comer. Que la jefe está de abrirme la puerta. Chao.